Hola, ya nos escuchan y nos ven, ¿eh? Buenas. Opa. ¿Cómo andan? Hola a Buenas, todos. buenas. Hola. Gracias por acompañarnos a la sesión 17. Recién nos estábamos dando cuenta que llevan 4 meses desde que empezamos. Un montón. Así que bueno. Vamos con los anuncios. Creo que son los mismos que la semana pasada. No se ve nada. ¿Posta? ¿Ahora? Ah, ok. Escucho entrecortado. Ahora sí. A ver. A ver ahí. Bueno, ahí está. Ahora sí. Vamos con los anuncios que son los mismos de la semana pasada. El miércoles 2 de diciembre, que sería este miércoles, no el que sigue, tenemos La Taberna Responde. Así que van a poder pasar a preguntarnos cosas sobre el canal, sobre nosotros, sobre la producción de los videos, etc. Estuvo bueno la última vez, así que vengan a charlar. No nos vamos a centrar mucho en las preguntas de reglas, así que si tienen preguntas, como dije recién, sobre el canal en general, ahí es el momento para hacerlo. Siguiente. El miércoles 16 de diciembre vamos a hacer como un resumen de la aventura que venimos llevando. Nos vamos a juntar y vamos a charlar sobre cómo vienen los personajes, los NPC que se encontraron, las cosas que hicieron, los lugares que visitaron, etc. Va a estar bueno. Y creo que esos son todos los anuncios. Si no me falta nada, creo que habría que agradecer a las personas que hicieron posible este stream. Pachi hizo las animaciones que van a ver por ahí entre Ya Volvemos, el outro. Luciana hizo las animaciones del cuadro de alertas. Max hizo la música de las animaciones que hizo Bachi. Cobas hizo el overlay general que también editó Bachi. Azul Rion nos hizo las imágenes de los personajes que ven en el overlay. Y Akira nos hizo los emotes que pueden comprar ahí con los puntos del canal. Gracias, nada más. Creo que eso es todo. Así que sin más, vamos a pasar a la intro y después hacemos el escenas del capítulo anterior. Ahora sí. Bien. La última vez había pasado de todo. De todo. Así que vamos a charlar un poco de todo lo sucedido hasta el último punto de la última sesión. Estas cosas se encargan los jugadores, así que les toca a ustedes. Pasó de todo como últimamente viene pasando. ¿Qué no pasó? Ay, dioses, sí. Bien, habíamos arrancado en la prisión. Que se había ido Manrel. Sí, en el calabozo. Y creo que Cal lo había ido a buscar o estaba investigando a ver dónde estaba. Estábamos ya cerca de encontrar la zona más baja donde supuestamente tenían a Flint. Sí. Ahí no me acuerdo cómo. Creo que nos fuimos infiltrando un poco más escondidos. Lo encontramos. No me acuerdo bien cómo fue que. Sí, vos te hiciste invisible, nosotros fuimos para arriba, en la parte Ah, oscura. Creo sí. Sí. que fue alguien que de nuevo creó la distracción. Sí. O con la botella era. Con la botella que Baggins usó Que detenía a los gatos. Magica Tinkering. Sí. Ah, y ahí ya lo encontramos a Manrel. Max, te escucho muy mal. Se te escucha raro. Yo lo escucho a ustedes mal. No sé qué onda. Me voy a meter por ese lado. O podría directamente. Se escucha como un robot. Ahora veo por qué en el chat preguntaban si Max Claro. era un robot. Domo arigato, Mr. Robato.
Ah, ya escuché la musiquita. Voy a poner más fuerte. Puse musiquita para que cuenten todo lo que pasó. La musiquita no tiene nada que ver con el tema de la última sesión, pero es linda. A ver. Ahí A le ver, puse Max. 20. A ver ahora. Yeah, perfecto. Ahora sí. Ahí va. Sí, no. Definitivamente está muerto. Para que me suba el volumen porque los tengo muy bajitos ustedes. Y bueno, igual sigamos, perdón. Sí, no hay problema. Había usado la botella Sí. y le hicimos rodar y por suerte se alejó el perro. Sí. Y creo que después estaba todo más oscuro y ahí fue que encontramos a Manrel, que estaba haciendo como guardia de una puerta a la que lo habían mandado a vigilar y él se quedó ahí, porque ¿por qué no? Y creo que cuando atravesamos la puerta ahí empezó todo el caos, o unos minutos después. Unos minutos después, porque cuando bajamos a la habitación, al parecer era un comedor donde los guardias habían Sí. estado hace poco. Y había dos puertas, una puerta común y corriente y otra puerta mucho más reforzada. La Pentágono. Sí. Que esa puerta fue la que descubrimos que de ahí estaba Flint. ¿No? Ahí estaba el elfo. El El otro. elfo. Ese, Sí, sí. ¿cómo se llamaba ese elfo? Rumus, creo que se llamaba. Ru sí. Parece que Algo lo así. No, no anotaba. lo. No. Yo no lo anoté. Sí, yo no lo anoté. Fumus, rumus, tú. Creo que era Humus. Rumus. Humus. ¿Cómo queda ahí? Chicos, ahora no vamos a decir Rumus. Se va a llamar humus. y a él lo rescataron Manrel y Baggins. Realmente Baggins. Ah, porque habíamos Manrel le entrado a hizo esa mucho. habitación, que apareció el guardia y estábamos tipo agarrados en el techo, se nos empezó Sí. a gotear la baba Ajá. grunguesca y por algún motivo cae, no sé, le agarró un impulso y dijo, hay que matar a alguien y fue En realidad a ellos pensó que naguearlo. se habían caído y bueno. Igual creo que la primera víctima fatal fue Pipo, el Por perro, culpa de Manrel, Pipo fue el de primero. nuestra Ah, Pipo fue el defensa. primero. Sí, de una. Sí, porque Sí. comió el pollo envenenado. Sí. ¿Qué? Ese Manrel Bueno. está. Tiene. Sí. Tiene un par de cosas ahí dando vuelta en la Está cabeza, empezando a Manrel. desarrollar una adicción a los venenos. Pero a la muerte también. Ay. Pobre Tal vez Pipo. está queriendo hacerse inmune a la muerte. Lo Bueno. veo como pasos a seguir bastante complicados. Y ahí el chabón tiró como una especie de sonido de silbato, un grito medio. Como pidió Sí. ayuda, pero creo que se escuchaba como unos silbatos así que se iban Sí, claro. concatenando. Y ahí vinieron los refuerzos. Y ahí vinieron los refuerzos. Sí, 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 eso sí, estuvo sí. divertido. Y uno de esos refuerzos era un chabón que tiraba alta magia. Y mientras le hacíamos, le bancábamos la parada, Baggins abrió la puerta y ahí encontró a Humus. Aumus. Sí. Ahí encontró al elfo todo torturado y lo Todo liberaron. torturado. Sí. Bueno, estuvo la pelea. Creo que el chabón de la magia se escapó, está Exactamente. escondido por algún lado. Sí. Sí. Y a nosotros ¿Cómo? nos guió el elfo para encontrarlo a Flint. Exactamente. Y looteamos. Y subimos de Ah, nivel. el loot, cierto. Sí, subimos a nivel 5. Y ahí quedamos, ¿no? Sí. Sí. Básicamente sí. Sí, porque creo que fue de lo último que hicimos fue el loot. Estábamos regateando con Flint si le abríamos la puerta o si nos acompañaba a buscar a Licreria y bueno, le terminamos abriendo la puerta y estábamos yendo todos juntos. Ah, de una, ahí está. Sí, porque No leí esa era parte. abrime y te digo dónde está, decime dónde está y te abro. Que va y que viene, que hacemos.
Exacto. Medio que quedó en la... No, no pudimos negociar mucho, que digamos. No. ¿Te haces amigo? ¿No te haces amigo? Sí, ya vamos. No Bien. tomamos ningún descanso. No se tomaron No. ningún descanso. Eso es verdad. Así que ahora denme un instante. ¿Eh? Te estoy escuchando cortado. ¿Los No sé si los demás? demás Sí. también. ¿Sí? No cortado, sí tengo la imagen tipo... Uy. ¿Me han cortado? Ok. Ahora te veo mejor. Bueno, Está normal. vamos a Ahí está mejor. empezar. O sea, te veo medio feo, pero esa es tu cara de siempre. Claro. Vamos a empezar en donde terminamos la última vez. Vamos a cambiar la música. ¿No va con música esperanzadora y pajaritos? Bien. Ustedes recuerdan que estaban como en un segundo sótano, ¿sí? Habían pasado varios pisos de celdas hasta llegar hasta acá. Linda, al ver los cuerpos de los guardias tirados en el piso, los pateó un par de veces. Agarró alguna de las armas que quedaron, creo, a menos que ustedes se las hayan quedado todas. ¿No? ¿Se las quedaron todas? ¿Todas? ¿Anotaron todas las espadas que había? Yo anoté lo siguiente, yo me agarré un escudo pequeño nada más. Ah, listo. Bueno. Flint Eso es todo. se arma. Es más, agarra su escudo, una espada, una maza. Se acomoda una pechera de la armadura que hay tirada. O sea, también la ropa que tienen. Se cambia las botas. Y los mira ustedes. Y le señalan a la escalera. Okay. Ah, para que no tenía abierto A mí acá se me en escucha raro casa. todavía. Es súper dramática la música. ¿Cómo? No, yo te escucho bien. Tengo como que la nariz más redonda que otra cosa. No sé qué me pasa. ¿Qué Te onda? estás convirtiendo en Grunk. Y vamos. ¿A dónde? De la prisión, no. No, primero tenemos que buscar a Licredia. Era lo que Exactamente. habíamos acordado. No está acá abajo, tenemos que subir. Bueno, Y tenés que tenés que guiarnos. guiarnos, exactamente. Bien, vamos arriba. Manrel, ¿no deberías ir por adelante? Ya que sos el guardia. Yo cubro atrás. Sí. Y se manda mal rollo. De nuevo la oscuridad. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? Ahí me veo. ¿Cómo para mover estas cosas que tengo? Ahí va, ahí va. Acá estoy. Okay. No lo escucho a León. ¿Está Acá. hablando? No, 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 no estaba No. hablando. Ah. Pero estoy Creo que acomodando las está cosas. preparando la sala. Bien. Suben la escalera. Arriba. Los presos están haciendo ruidos contra las celdas, golpeando jarros o pedazos de madera, lo que sea. Se escucha ting, 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 ¡ah! Y se escuchan gritos. Claramente hay un gran revuelo en la prisión. Algún silbatazo por ahí también se escucha a lo lejos, y un gruñido de un perro. ¿Qué hacen? Yo les aviso, los miro a los dos Grunks y Manrel. Voy a poder ayudarlos con lo básico porque estoy muy cansada, realmente.
Te entiendo, yo también. Flynn, ¿para dónde es? Hay que subir una más. Ok, pero ¿para la derecha o para la izquierda? Para arriba, no sé por dónde entraron ustedes. Volvamos por donde vinimos. Suena a un Okay, buen plan. vamos. ¿Sí? Okay, sí. Y vamos a ir por acá, entonces. Yo ahí me pongo la lucecita para que me vean. Pero yo a ustedes no los veo. Manred se adelanta también. Ahí está. Y Flynn camina atrás de ustedes. Hagan, si quieren, una tirada de percepción. Esta vez es cierto que no tocamos. Percepción 22. Okay. Cool. Adelante tuyo, escuchás. Hay un perro que está mordiendo algo. Y está mordiendo algo. Sería por esta zona. ¿Por qué zona? Perdón, me voy a marcar, No la ¿no? está marcando. Por 20 está andando. Porque no me está. Ahí va, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí vi más o menos dónde. Bien. Ok, voy a hacer lo siguiente. Voy a seguir las. ¿Cómo se llama? La estrategia de Manrel. Voy a agarrar la comida que yo había agarrado desde la otra habitación y le voy a meter la mano adentro, la voy a revolver un poco y como le voy a poner un poco de veneno. Y voy a ir despacio y voy a como a tirarle la comida para ver si la va a comer. Manred te mira. Decí que está muy oscuro como para que Vayne vea eso. Manred te mira. Manrel. Y la vas tirando por el suelo. Flynn. Sí, o sea, me voy a acercar a ese lugar despacito y se la voy a tirar medio ahí como enfrente. Bien, te acerco yo. Para ver si. Me moví. Para ver si come. O si al menos se mueve hasta la comida. Moví cualquier cosa. Ahí está. Bien. Te acercás un poco y en la oscuridad notás una espalda de un perro mordiendo algo. También ves un reflejo metálico enfrente de alguien que está parado así. Entre todo el reflejo metálico, que apenas se ve del resplandor de las luces precarias que están ahí, se le enciende la cara de naranja a una pipa que está fumando. Es claramente un guardia. El perro levanta las orejas a medida que vos soltás de a poco los pedazos de pollo y comida que hay, todos envenenados. Y se da vuelta. ¿Hacés una tirada de sigilo? Voy a agarrar. Perdón. No, decime. ¿Puedo agarrar el escudo de paso? Y tipo como hacer abanicar para que vaya el olor para el lado del perro, Sí, como sí, sí, para que sí. realmente sienta el olor a la comida. Dale. Me dijiste, perdón, Sigilo. rolear sigilo. 16. Bien. Bien. Abanicás así. Apenas se escucha el cambio de tensión en el escudo. Pero el perro. Y lo escuchás. Como mordiendo la comida Ah, no y. le importa nada. No, 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 no. Se mandó. Ah, se mandó, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, Había sí. entendido que se había quedado. No, no, agarró, se dio vuelta, se paró y empezó a comer lo que estaba ahí en el piso. Escuchás el lamer el suelo también donde quedan pedazos de arroz y comió con ganas. De nuevo ves el resplandor de las pipas del guardia. Está mirando al perro así, no entendiendo qué está haciendo. Y como que se acerca y Yo mientras miro para atrás para ver dónde están los demás. parece que están en el mismo lugar, ¿no?
yo no estaría viendo nada entonces. Más que a Manrel quizás. Ay, yo no estoy viendo nada tampoco, así que me quedé cerca de donde veía gente. Está bien, están todos abajo de la luz. Ahora les voy a mostrar. Ok. Y mientras tanto, mientras el chabón está, el guardia está, ¿cómo se llama? Distraído, voy a ir subiendo por el techo y voy a tratar de ponerme más o menos a justo a su altura. O sea, en la posición donde está él, para poder tirarme sobre él y Por el guardia. derribarlo. Sí, todavía no. O sea, voy a ir ahí. Bueno, saltás y te quedas pegado. El guardia está sobre el perro mirando lo que está comiendo y no entiende bien. Tiene como una lanza. De nuevo, el resplandor de la pipa. Y ustedes en la distancia lo ven a Cal, arriba del techo, apenas siendo iluminado por la brasa. Está como pegando la comida el guardia. El perro come, después y se acuesta. ¿Qué Le haces? puse poco veneno. Le puse poco veneno. Es No un se va a perro. morir. Le puse poquito veneno. Acabas de Poquito. matar a un perro. Poquito, Quiero le que lo puse. sepas. Le puse un poquito de veneno. Siguiendo el ejemplo de Manrel encima. Son los dos la misma porquería. Pero ¿cómo salva las papas? Bueno. Y ahí me quedo yo, me quedo tipo steady, ready to go, para ver qué hacen los demás. Bien. Estás ahí, el guarda está mirando al perro, se le agacha y lo toca a ver qué le pasa. Y en ese momento una sombra se abalanza sobre el guardia y escuchas un... Ustedes que estaban al lado de Alex. Flint lo perdieron de vista. Pues Flint sale de la oscuridad, asomándose hacia ustedes, limpiando un cuchillo que tiene. Y así como estoy, medio como que me dejo ir a caer al piso. Y... Está el perro y Impresionante, arriba está Flint. el guardia. Creo que nada de eso era realmente necesario, pero bueno. Ok, Baggins. Bueno, creo que debemos seguir. Sí. Pobre Tito. El chat le puso Tito. Sí. ¿Por qué Tito? Y Mataste a poquito, Tito. Tito. Quiero Son que sepas, primos. Max, que No mi me tenés que abuelo se estar hablando llamaba a mí. Tito. Pero no No me me tenés que hablar importa. a mí. Baggins le No, tiene lo lamento. que Pero hablar. No, el abuelo de Vines se Baggins llamaba no Tito. tomó la decisión. Fue Cal. Mi abuelo se llamaba Tito. Igual fue Pobrecito. decisión del chat ponerle Tito. No, llamó a Santiago. Da igual. Seguimos por ese pasillo entonces, ¿no? Como quieran. Ahora lo ven a Manrel y a Clinton. Bien. Sí, Sí, los veo yo a veo esos a dos. ellos dos, a nadie más. Y a vos. Bueno. ¿Qué hacen ahora? Ya se eliminaron la protección de este lugar, me parece. Y seguimos por el camino. O sea, yo veo que está Flint y Vines un poco más adelante. Y no, supongo que se acercó también Vines y Marrell. Entonces yo lo sigo para seguir yendo para acá. Supongo que era el mismo camino que habíamos ido antes porque el perro estaba jugando con esta botella que le habíamos dado con Vines. Así que estábamos bien ¿Veo encaminados. la botella por Deberíamos. ahí? ¿Te pasó? Es en otro piso la botella, les aviso. ¿No había sido este piso de la botella? No. Pásame la botella. Mira, no sé qué era en esto. Bueno, Yo también. continúan por la oscuridad de las celdas. Sin dejar librado nada al azar. Siguen escuchando los Yo estoy ruidos de dejando los... librada muchas cosas al azar porque no veo nada.
Viene escuchando los ruidos de los presos. Viene escuchando algún silbato por ahí perdido. Pero bueno, lo que ustedes saben que tienen que seguir hacia adelante. ¿Qué? ¿Soy yo la única que lo escucha cortado? No, yo tampoco, no escuché Ok. nada. Escuché, ¿saben qué? Y ahí Sí, no pude termina escuchar todo. la descripción que hiciste. Ya volvió. Está volviendo. ¿Está? ¿Me escuchan bien? Sí. Ah, por Ahí ahora sí sí. va. Bueno, esperen un segundo que reacomodo las cámaras. Dale. Problemas técnicos. Estamos. Bien, como íbamos diciendo, saben que tienen que seguir hacia arriba. Están escuchando los ruidos de los presos haciendo, golpeando las celdas, gritando. Los guardias con algún silbato por ahí, alguno que corre por un pasillo lejano, pero todos son ecos para ustedes. Parecen estar seguros. ¿Qué hacen? Primo, ¿dónde estás? Te veo. ¿Por aquí? Creo que tienes que caminar como para tu izquierda. ¿Lo que pasa? Ah, los ahí estoy estás. viendo moverse en rolete. Ahí. A ver, ahí está, ahí estoy al lado de Cal. Ok, bien. Y ahora. No entiendo por qué este lugar es tan oscuro. No parece muy productivo tener un lugar así donde deberían estar vigilando cosas con tanta oscuridad que nadie puede vigilar nada. Es un buen punto. Capaz que al dueño de la prisión no le gustaba la luz. ¿Quién anda ahí? Un Creo que hay alguien gato. acá. ¿Lo Lo veo? escuchan de adelante. Lo escuchan de adelante. Desde adelante. Oh, Okay. shit. ¿Dónde están? Okay. Bueno, creo que alguien tiene alguna manera de deshacernos de este tipo y mientras, como se llama Cal, se sube de nuevo al techo. Bien. ¿Los demás? Yo quiero acercarme a ver si puedo verlo desde una de estas luces. Espera un ¿Lo puedo segundo. ver o sigo sin verlo? Ok. Escuchan los pasos pesados de los guardias con sus armaduras acercarse hacia ustedes. Hay uno que apenas lo ven en la luz. ¿Uno solo? Me están dando mal. Rol 20, no sé qué le pasa. Ahí va. Puede ser que entonces. Creo que es internet. Puede ser Roll 20 también, porque últimamente mucha gente se estuvo quejando. Ah. En un momento uno de los guardias gira un pasillo y ustedes lo identifican porque está cargando una lámpara. Lo identificamos, que lo reconocemos. Identifican que es un guardia porque viene cargando una lámpara. Ah. Ah, okay. Okay. Yo voy a caminar por acá, en la oscuridad, Espera un segundo. y me voy a poner más o menos a la altura donde está el tipo. Espera un segundito. A ver si ahora se ve mejor. Okay. Ahí va. Sí, ahí veo mejor. Lo que sí, no sé si hay Sí, musiquita, no estoy la escuchando. música está en loop. Ahí viene. Yo la escucho. Ah, ok, Mira, yo entonces la debo ser escucho. yo.
No, yo Sí, tampoco. capaz que tengo algo muteado. Bueno. Okay. Bien, imagino que están iluminados por la lámpara del sujeto ahora, ¿no? ¿Ven la luz? No. Veo la luz tipo como un cono, Ahí pero va. no nos veo iluminados. Está bien. Lo Sí, importante es que vean yo la veo luz. la luz, Pues están pero... todos en la oscuridad ustedes, salvo Están Kaiden. todos en la oscuridad. El guardia dobla el pasillo. El guardia dobla el pasillo. Cal está ¿Qué? subido al techo. El guardia dobla el pasillo, ahí les dije. ¿Se acuerdan? Vamos de nuevo. Ustedes vieron un resplandor de una lámpara doblar hacia el pasillo. Identificaron que es un guardia porque tiene la luz. Cal se subió al techo para esconderse. Baggins, ¿qué hizo? Yo intento esconderme en el dintel de una puerta. Kaiden. Yo voy a apagar con prestidigitación la lámpara o la antorcha que vea arriba mía. Y voy a estar preparada y agachada para tirar Firebolt si tengo que hacerlo. Bien. Apagas. La lámpara. Ya no te emite luz. Los guardias siguen avanzando. Necesitan la tirada de sigilo de Kaiden y de Baggins. Dale, antes que revise cuánto tengo primero. Sigilo más dos. ¡Ja! Soy uno con las sombras. ¿Y Kaiden? Sí. Ah, yo también tengo que tirar. Pará, ahí tiro. Ok, voy a gastar mi punto de inspiración para tirar de nuevo eso. Vale. Ahí me lo saco. Y esto es 13. Los guardias siguen caminando, preguntando quién anda ahí, con las armas en la mano, listos. Y uno de ellos, el que tiene la lámpara, apunta a Kaiden directamente. La apunta a Kaiden ¿Cómo? directamente con la lámpara. La apunta a Kaiden directamente con la lámpara. ¡Ey! ¡Ey! Se agarra el silbato rápido, uno y ¡pum! Suena. Pará. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Los guardias siguieron ¿Qué vieron? avanzando por el pasillo. Siguieron Ah, avanzando bien. por el pasillo Y te apuntaron con la lámpara. Okay. ¿Puedo tirarle Firebolt a la lámpara para que le explote? Sí. Voy a Los tirarle guardias, Fireball a la uno de lámpara ellos para sonó el que... silbato. La lámpara de aceite. Creo que... Sí. Bien. Sí. Fríamente calculado. Esto es. Ahí. Veintiuno. Okay. Ahí murió Ernesto. Intento ponerle nombre. Y esto es, mira muy rápidamente por aquí. Uno de diez. Bien. Uno, diez, 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 diez. Esto es a la lámpara. Esto es a la lámpara. Sí. Okay, ocho. Bien. Le daño de fuego a la lámpara para que sí puede explotar. El guardia te apunta. El otro suena el silbato. Está por preguntar quién sos vos. Y rápidamente mueves las manos y una pequeña bola de fuego sale disparada hacia la lámpara que explota, rompe el cristal, hace y el guardia entero queda en llamas. Empieza a gritar. ¡Ah! ¡Ah! No pensé Sí. como que no. Es una lámpara de aceite y le tiras fuego. Pero no para este lado tan mal. Además le hiciste 8 de daño, Okay. ¿no?
8 de daño en la lámpara. Debe tener Sí. 1 de Bien. vida la El lámpara. guardia, se Sí. enciende, en llamas. Está todo quemándose. ¡Ah! Empieza a correr. Empieza a iluminar todo. Ahora ven bien. Cal no lo puede creer. El otro lo mira así. Mereces un punto de inspiración, por eso ahora ves bien. Todos los presos al lado de ustedes se vuelven locos. ¡Sí! Sí, y empiezan a sentir cómo se mueven las celdas así de la sacudida. Viene Flint, viene corriendo, le salta al otro guardia en la cara y le empieza a clavar el cuchillo en el cuello. Y cae. A todo Okay. esto empiezan a sonar silbatos por todos lados. Flint, manchado de sangre, le saca el cuchillo al guardia. El otro, permiso, voy a mover que salió corriendo hasta que cayó, prendido fuego. Está tirado en un rincón. Sí, se volvieron unos psicópatas. Yo no, a mí no me Man, miren, no me mezclen con esta Manrey no gentuza. puede creer nada que está pasando. No, te juro que no pensé que iba a pasar eso, sí. Vamos, Me veo no. como que un poco despierto, Cal se da cuenta de la situación y les dice: ¡Vamos, vamos! ¿Recuerdan lo que dije de no hacer enemigos innecesarios? Baggins, no es momento para Ya pensar creo esto. que estamos ¡Vamos, muy vamos! metidos hasta el cuello. Corren, suben la escalera. Llegan una vez más al pasillo. Aquí viene el fantasma, ¿se acuerdan? Sí. Ah, este es el primero. Okay. Ibis. Okay. Veo nada. Ahora sí está acá, ¿no? Época luz, de hecho. Época luz. Suben. Suben. Todos corriendo. Tint barriéndose, mirando para atrás. ¡Oh, sí! Y Dicen. cada tanto cruza la vista con Kaiden y la felicita. Bien. Desde las escaleras de arriba, que Desde sería las esta escaleras de zona. arriba, sería esta zona. Para ver. Ahí está, ok. Escuchan que viene mucha, mucha gente. ¿Qué hacen? Déjame ver acá. Okay. Voy a señalar desde nuevo desde dónde venían, porque ¿Recuerdan estaba viendo tu video. que ¿Recuerdan la? Okay. hay un capitán que subió una escalera? Hay un Era, capitán que desde subió esa una escalera. escalera viene bajando un De montón esa de escalera gente, viene con bajando el un ruido de montón de gente. metálico de los guardias, claro. También se escuchan silbatos de ahí. Okay. Okay. Bueno, Flynn, Y ¿para dónde hay que ir? dígame, sígame. Dígame, sígame. Y los guía hacia acá. Vamos. Y los guía hacia acá. No te escucho, Lienz. Creo que estás muteado. Hacia ahí los guía. ¿Eh? Sí. Terminan de Ok. cruzar Ahí lo todos. vi. Los voy a mover yo, permiso. Terminan de cruzar. Están por abandonar el pasillo. Y de la escalera bajaron un montón de guardias. Todos con linternas, con lámparas, con silbatos y armados. Entre ellos el capitán que habían visto. Pero ustedes lograron escapar. Ahora sí. Ahora sí. Consulta, ¿el capitán, el que nos habíamos cruzado la primera vez o el que tenía magia? Que se han cruzado la primera vez. Ahora sí. Ahí va, ok. Esta es la habitación donde estaba el perro mordiendo el pedazo ese de cosas de mano de maniquí que le habían dado. Entonces el de la botella sí era el de abajo. ¿Era una botella? Bueno, Sí, la entonces me segunda confundí. cosa que tiré era una botella, que eso era lo que intentaba recuperar. Ah, perdón. Me confundí, no entendí. Bien, pensé que era acá. La Gracias. perdiste. Llegan acá una vez más. El perro todavía está mordiendo el pedazo de madera. Los ignora completamente. Flint los vuelve a guiar. Otra vez. Y ahora
Salen una vez más hacia el depósito. En el depósito hay un guardia. Lo ven de frente a ustedes. Está despierto. Es el que estaba dormido cuando habían llegado. Sí, ya está. Okay. Y les dice, yo no vi nada, yo... todo bien. El El guardia le guardia dice, nos sí, dice. ¿no? Como que... estaba durmiendo. Así que... sigo durmiendo, nunca los vi, así que... pueden seguir su Okay. camino, ¿no? Y consulta, ¿este es el primer guardia que vimos durmiendo cuando acabamos de entrar a la prisión? Sí, están en el depósito, de hecho. O sea, Kaiden ahí se detiene. ¿Dónde está Licreria? Acá estamos por salir de la prisión. Exacto. ¿Tren? Devuelve, los mira. ¿Sí? Licreria. Estamos yendo a buscarla. ¿Y dónde está? ¿Dónde? Por acá, síganme. Lo que él No, está no, 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 no. diciendo, lo que él está diciendo es salir de la prisión o había, nosotros recordamos que había una parte más donde habían otro tipo de presos. Él está diciendo salir de la prisión. No, claro, ok. Bueno, ¿dónde está el chabón? ¿Para qué? Ok. Adelante mío. Ok. Y él claramente sabe que dónde está la salida. Parece que sí. Ok. Vamos. Ay, no No. llegaron. ¿El guardia? Permiso, yo no le avisaré a nadie, pero ¿me puedo ir de acá? Parece que hay una situación. Sí, no, no veo por qué no. Gracias. Y lento, pero De seguro, nada. se retira. Entonces, ¿a dónde hay que ir, Flint? Para allá. Y Específicamente, señala la para salida. allá. No, ¿Por no a qué la la salida? salida, a buscar a Licreria. Estamos yendo a buscar a Licreria. Eso pienso. ¿A dónde? Licreria está encerrada en esta prisión. ¿No? Manrel, ¿no tienes nada para decir? Para, ¿cómo que no está encerrada en esta prisión? Está fuera de la prisión. ¿En qué parte afuera de la prisión? Fuera de la prisión. Todo afuera de la prisión, alguna parte afuera. ¿Está mintiendo? ¿Puedo saber si está mintiendo? O sea, Pueden usar Insight. Insight. Buena tirada, buena Manrel tirada. está como Voy a quieto ahí intentar mirando. ver si está mintiendo o no está mintiendo. Se toma un paladín con zona de la verdad acá. Otra está ocupado. Y por suerte, porque nos estaría cagando hachazo a todos si viera lo que acabamos de Sí, hacer. a vos A ver. principalmente. Sí, a mí principalmente. Para, esto es 11. ¿Cambio crónico? Más. No, no, no. Es perspicacia, ¿no? 15. No parece estar mintiendo, ¿no? No parece que tenga ninguna razón para mentir. Su semblante siempre es errático, como lo viste. Acaba de ser muy sanguinario y brutal. Le acaba de festejar encender fuego a una persona, así que todo está dentro de todos sus cabales. Pero no parece estar mintiendo. Lo miro rápido a Cal, lo señalo y le digo con mensaje el cantrip. No parece estar mintiendo, pero Licreria supuestamente estaba dentro de la prisión. A no ser que ellos la tengan. Sí, o quizás haya alguna especie de lugar donde encierran a otras personas, no, no sé. Nosotros solíamos tener un calabozo anexo a nuestras prisiones, en donde Okay. guardábamos a los esclavos más importantes, no los más peligrosos, pero los más importantes. Lo miro rápido a Vince y también le digo con mensaje lo mismo, que no parece que esté mintiendo, pero que me parece súper raro que Licreria no esté dentro de la prisión como nos habían dicho.
A mí también, pero no nos podemos quedar acá mucho más tiempo. Y si no, puedo Manrel, intentar ¿vos tenés algo detenerlo. para decir? ¿Y dónde está si no? Le pregunta. ¿Dónde está mi hermana? Y Flynn se sonríe. Me tenés que seguir a mí para encontrar a tu hermana. La desconfianza que me genera este tipo. Sí. ¿Está el elfo por acá? No, de hecho lo perdieron de vista. What? Cuando subieron a las celdas, en la oscuridad desapareció. Okay. Bien. Okay. ¿No te preocupa dónde quedó el paradero de tu aliado, tu amigo, el tal Rumus? Humus. Humus, No, cierto. me Hablamos con preocupa que claridad. nos quedemos acá. Y acabamos de dejar caminar un guardia. ¿Quiere que nos sentemos a comer Bueno. algo? ¿O nos vamos a ir? Sé que tenemos que irnos, pero por el otro lado me llama mucho la atención que Ligeria no esté acá. Y ¿Nos podés dar un poco más de información? O sea, no es que nos... Te ayudamos o te escoltamos, ¿no? lo único que me mantiene vivo ahora es todo lo que yo sé y lo que ustedes no saben. Después de ver lo que le hicieron ese guardia, menos mal que no le estoy diciendo nada. Capaz que deberías empezar a hablar. No, de que trato de llevarme con vida. No, no. De hecho, tu compañero sugirió otra segunda opción. Así que Ah, también es dudaría de cierto. tus compañeros. Entonces, ¿qué van a hacer? Parece que tienes Tiranos algo toda de esta. información. Ya estás casi con un pie afuera. Decinos casi dónde está la Ingeria. Afuera. ¿Dónde? Afuera. Fuera de la prisión. O sea que ella no está presa. Está presa, sí. O sea que nos usaste. Bueno, está bien, te No, vamos a seguir a donde yo no tenga hice que nada irnos. con ustedes, ¿eh? No le hiciste nada a Licrelia, entonces. No, tampoco negocié esto con ustedes. Yo soy acá la persona que tiene ventaja. Ventajas. Y yo estaba preso y ahora no. Estoy a punto de no estarlo. Mientras Cal habla con Flint, lo señalo a Manrel y le tiro un mensaje. Manrel, ¿exactamente qué fue lo que te dijeron en la otra prisión? ¿Licreria estaba encerrada en esta prisión? Bien, Se escuchan entonces. silbatos más cerca todavía, viniendo del pasillo. Salir vamos a tener que salir. Yo no creo que podamos poder quedarnos acá adentro. Ah, tenés un punto, Cal. Y él tranquilamente puede no salir vivo. Sí. Bueno, sí. ¿Vais? Por un lado Sí. no le creo, pero por el otro tampoco nos podemos quedar acá y para no revisar el resto de la prisión para ver si lo encontramos. Es un edificio muy grande y todos los guardias nos deben estar buscando porque cierta persona prendió fuego a uno y ciertas otras personas mataron a las mascotas de los guardias. Bueno, está bien, Baggins. Vos podrías haber hecho algo también. Además, habría hecho algo. Hice algo y Creo que eso es momento no va a ser de. más enemigos. Bueno, no es el momento para discutir. Nos están persiguiendo un montón de Sí, guardias. hablemos yo arriba del barco, Por cuando eso estemos con mismo, Ligrera. querramos o no, tenemos que salir. Ok, vamos Bien. entonces. El Kaiden antes de salir lo mira a Manrel a ver si él está de acuerdo. Asiente apenado. Ok. Bueno.
Igual le voy mirando la nuca a Flynn, o sea, no quiero que el chabón en ningún momento se pueda escapar ni nada, estoy súper atenta. Yo le estoy mirando las piernas. Bien, 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 bien. ¿Qué tan finitas son sus piernas? Son finitas, o sea, si te sirve, no tiene piernas, no tiene piernas grandes. Will keep an eye on him. Bien. Salen del depósito y llegan una vez más a la parte de afuera. Están escondidos bajo por la muralla. Están apenas iluminados por las luces que hay afuera. Hay una luz enorme, una fogata gigante, y están sonando alarmas en la prisión. Se escuchan explosiones en adentro del edificio y mucho, mucho ruido. Explosiones, okay. Flint sale. Y de unos arbustos allá afuera se escucha un ruido. Detrás de los arbustos sale el ladrón que los había guiado hasta acá. Con él vienen dos tipos armados también. Cada uno Sí. arriba de un caballo. ¡Ey, Flint! Okay. ¡Vámonos! Y Flint camina hacia los caballos. O sea, estamos Okay. viendo que se está yendo. No, camina hacia los Así, como caballos si y les nada. dice: si creería está en la cárcel del enano. La pueden ir a buscar cuando quieran. Me parecía, lo tenían ellos. Así que Okay. nos vemos. Gracias por todo. No, mejor no. Buena suerte. Cae de mira, Manrel. ¿Vos lo sabías, Manrel? Oh. No sabías, ¿no? No, no No, no, no sabías. sabía nada. Estaba solo en la cárcel yo. Te noté muy callado. Y no sé qué decir. Este tipo está loco. Prendimos fuego a una persona. Matamos perros. Prendí fuego a una persona. El primer perro no parecías muy preocupado, Manrel. No, bueno, pero ya el segundo me está dando culpa y no quiero que se vuelva un patrón. Vamos a decir que vinimos a rescatar a un villano bastante sanguinario, Manrel. Es mucho más complejo que matar dos perros y un guardia. Bien. Bueno, cinco guardias. Vale. Bastantes guardias. Vamos a Muchos buscar a mi guardias. hermana. Sí. Sí, a ver si podemos sacar algo positivo de todo esto. Bien. Si le tiraban un Cure Wounds a ese perro, sobrevivía. Ya no tengo slots. Lástima que no hay un paladín para tirarle. Ni Cure Bien. Wounds, ni Lay on El Hands. camino No, capaz que yo. hacia la prisión del enano es un tramo largo, así que tal vez pueden, digamos, si quieren hacer un descanso corto entre medio, como para. Sí. Caí en los mieles, sí. Sí. Descanso corto, Sí, 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 descanso sí, sí, corto. sí, sí. Ah, puedo tirar mis dice. ¿Me recordás cómo era la regla del descanso corto, Lians? Se recupera de tus habilidades lo que dice que se recupera en descanso corto. Y después vos podés tirar dados hasta tu nivel para recuperar esa cantidad de vida. Para hacer recu ¿Dónde veo lo del descanso corto? Que se ve que se dice. En la parte ponerle de los hechizos dice si se recuperan o no en descanso corto. Por ejemplo, el mago tiene la posibilidad de hacerlo, el brujo lo hace. Creo que el resto no. Y a mí creo que se me recupera todo. A Max se lo recupera todo. Y podés curarte la vida. Sí. Los voy a mover un poquito hacia acá. Y acaban de hacer un descanso corto. Sí, con un descanso corto, por lo que veo, se recupera todo.
Incluso hasta los Superiority Dice, eso es... está roto. No, que sos un guerrero, man. Bueno, si te da solamente un masaje. Bien, si quieren recuperarse vida, tienen los dados que tengan disponibles. Sí, yo tiré 3 dados. Y saqué 14 de vida. Bueno, dale. Tengo yo voy a tirar solo 40. Un de 6. Limpiar. Yo voy a usar un solo de 8. Dale. Ahora el descanso un rato también. No, oh, no me está. Voy a reiniciar el. No me anda el coso de los dados. ¿No? Ay, pensé que era la única. A mí tampoco me están dando, así que lo estoy reiniciando. ¿Cayó a niños ahora? No, ahí lo reinicié y me funcionó. Ahí va. Ahí está, ahí los veo a todos. Ok, 5. Esto es. A ver, cinco. Tiren los dados. Vamos. No, aguanta, ahí tiré recién. Y tiré de nuevo. Ahí van. Estos son los dados de Max. Ahí tiré el mío. Ese no, no era, era solamente para que lo acomodes. Bien. Okay. Y recupero eso. Bien. Y esto dice. Ah, o sea que son 3. Ahí va, ahí va, ahí va. Ok. Vamos a recuperar. Bien. Descansan, se recuperan. Y 2. Retoman el aliento y siguen caminando por el horrible, horrible terreno por el que están caminando. Esa tierra arcillosa que se hunde, negra. Que les manchan los pies, las botas, la ropa, todo. Llevando piedras. Pero finalmente llegan al pueblo. Y saben que en las afueras del pueblo está la cárcel del enano. El guardia que está en la puerta es el mismo que tenía uno de los caballos de Flint. Te escucho con eco. Sí. Perdón. El guardia que está en la puerta les abre. Sin problemas. Como incluso con una sonrisa. Adentro. Los guían por la pequeña oficina, les hacen bajar, una vez más. Y lo ven a Flint. Está como en cuero, tiene unos pantalones desgastados, pero se está poniendo unas cosas encima. Son como unos tubos que se le conectan a los brazos, unas cosas de metal, y arriba tiene una máscara con un pico. En la parte de abajo de los brazos tiene un fueguito, y en la punta de la máscara también. Se baja la máscara y tiene un visor grandote y un fuego ahí. Y cada vez que respira, una llamita chiquita se enciende. Me acerco a investigar con más detenimiento todo eso. Está lejos. Vos te como vas así a acercarte a ver qué está pasando ahí, te detiene sí. Uno de los guardias. Ah, quiero robar. El enano sale de una de las jaulas, sosteniendo una cadena. La cadena está atada a un cuello y se las tira hacia ustedes. Y ustedes ven. Ustedes lo que recuerdan de Licreria era la imagen de que les había mostrado Manrel de su familia. Era un hombre alto, grandote, con un uniforme militar, un bigote bien poblado, ancho por todos lados. Y esto es la sombra de lo que alguna vez fue. El cuerpo está muy delgado, débil, apenas si se sostiene. Ven. Los ojos están hundidos en la cara, se le notan todos y cada uno de los huesos que tiene ahí. Las manos son muy flaquitas y está todo. Está lastimado, pero por ahí no de golpe, sino simplemente de estar muy enfermo. Está vestido con harapos que lo envuelven. Y el enano les tira la cadena así, que la cadena le hace peso y se cae.
Oh, muchas gracias. Esto fue gran negocio para todos, ¿no? Manrel se tira encima de la hermana y le intenta sacar las cosas y la abraza. ¿Le puedes sacar las cadenas? Sí. Ah, okay. La trata de levantar de poquito con suavidad y se empieza a ir. Vamos. Vamos. Yo estoy atento al chavo, a Flynn que tiene llamarada Yo también, pero por razones diferentes. Si querés hacer una tirada de investigación. Quiero. Vale. Lo quedo ahí. Bien. Mientras Tiene que saber todo, tiene que poder replicarlo. lo ves a Flynn acomodándose todas las partes de esta estructura, identificás más o menos la forma principal que tiene de funcionar este aparato. Claramente es un lanzallamas que funciona desde las manos y desde la boca. Y vos ahora tendrías una manera de replicarlo, por lo menos una sola parte. El resto de las cosas son adornos que tiene o modificaciones, pero el motor principal de lanzallamas ya lo sabés construir, digamos. Identifica dónde está la fuente de combustible. La bomba que lo manda, el chispero, todo, todo. Eso ya lo sabes, lo tenés. Lo armaste mientras lo ibas viendo. Perfecto. Me imagino el meme de los cálculos así Sí, rápido y vain una detrás. cosa así. Le aparecían los pedazos de estructura y los iba conectando en la cabeza. Como en Lego Movie. Claro, como el Lego Movie. Ahora sí. Manrel, muy apenado y dolido, pero con mucha, mucha alegría, sale de ahí ese lugar horrible y empieza a dirigirlos hacia el barco una vez más. Antes de seguir, ¿Mm? los miro los Grunts. No sé si notaron, pero Ticreria parece enferma, no solo en mal estado. Cal, quizás con tus conocimientos mágicos de medicina, sepas qué tiene. Ya lo has hecho antes. Podría intentar verla. Bueno, sí, podría verla, sí. Y me acerco a ella. Levanta la vista cuando te acercas. No tiene una expresión definida, simplemente está muy cansada. Está casi derrotada, lo que lo ves en su cara. Okay. Y nada más que eso, okay. Como que está desnutrida, o sea, vas, claro. Hacé tu tirada de A ver, medicina, medicina igual. Okay. si querés tipo analizarla. 18. Bien. Está desnutrida, ¿Viste? está deshidratada. También necesitan descansar. Necesita recuperar mucha, mucha, mucha energía. Perdió peso muy, muy rápido. ¿No ves signos de tortura más allá simplemente de haberle negado todo el sustento que necesita? Tranquila, Licreria, te vamos a sacar de esto. Y me vuelvo con Kaiden y con Vines y les cuento. Parece tener como una desnutrición, deshidratación. La piel la tiene muy blanca, se la nota anémica. Probablemente sea porque la prohibieron de comida y agua. Eso no lo va a curar una poción de curación, ok. Y necesita mucho descanso también. Ok. Eso es algo que podemos hacer. Solamente tenemos que llegar al barco. Y en el mercado, la chica esa que vendía las pociones, ¿no tendrá alguna? Ah, pero, sí, pero eran muy caras. No las vamos a poder pagar jamás. Pero Pero podemos intercambiarlo por lo que ya les había comentado, un par de hechizos. ¿Qué? ¿qué No van a veo hacer por qué no. entonces? Manrel está caminando derecho al barco con su hermana. ¿Quiere ir ustedes dos y yo lo acompaño a Manrel?
Sí, no lo dejamos solo. Ok. Bien. Vamos, Henry. Se separan entonces. Sí. Y en el camino les cuento sobre que van a ir a tratar de comprar esa pota. Como por primera vez a Manrey lo escuchás, lo notás serio en lo que está pasando. No está. No te responde de ninguna manera, te asiente lo que está diciendo, pero él está totalmente decidido a ir al barco y tratar a su hermano. Ahí está. Kaien y Baggins se fueron al mercado y Kael con Manrel y Ligreria fueron al barco. Creo que este es un buen momento para hacer la pausa. Ya son las 8. Bueno, wow. ¿Sí? Para las personas sí, que nos están mirando, hacemos una pausa de 5, 10 minutos, 15 máximo, como para ir al baño nosotros, refrescarnos y seguimos jugando un rato más. Así que gracias por acompañarnos hasta acá, pero ya volvemos.
Buenas, ahora sí. Gracias por esperarnos. Vamos a continuar desde donde quedamos. Kaiden y Vines habían corrido al mercado a buscar medicinas para la hermana de Manrel. Estaba siendo llevada al barco por Manrel y Cal. Así que bueno, vamos a empezar por Kaiden y Vines, que fueron al mercado. Fueron corriendo al mercado. Recuerden que el mercado de Zulete era enorme. Ustedes están llegando de noche. Hay gente, hay movimiento, pero siempre es muy sospechoso esta hora. Ustedes van derecho hacia la tienda de pociones de la chica que se habían encontrado, ¿verdad? Bien. Encuentran. Está guardando sus cosas en cajitas. Disculpe, señorita, estamos buscando una poción con bastante rapidez, si puede ser. Sí, ¿cuál? Es así, tenemos una mujer que creemos que está sufriendo de inanición y deshidratación. Oh, fantástico. Tengo lo que necesita. Yo no usaría esa palabra para describirlo, pero creo que entiendo a lo que te referís. Gracias. De nada. ¿Cuánto sale? Y si es lo que me dicen, es muy severo. Saca, mete la mano en su valija y saca una botella larga y finita con un líquido verde que se arremolina solo. Ustedes tienen hechizos, ¿no? Porque... Así es. A ver, ¿cuál tienen? Caen, saca de su mochila. Un librito. ¿Un libro? Tiene tres hechizos adentro. Pero no valen tres hechizos una sola poción. Así que estamos acá para negociar. ¿Qué hechizos son? Para que los busco. Eran. Tan, 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 tan. Oh, cool. Kaiden abre el libro y dice: el primero es el disco flotante de Tensor. Ajá. Cool. ¿Y los demás? ¿Cuánto sale la poción? Esta poción vale 100 monedas de oro. Ok, considerando que la última vez nos habías dicho que las otras estaban entre las 30 monedas de oro y las 60, pero esta es una poción muy fuerte de curación, me parece que estamos dentro de lo que podemos pagar. La vez pasada recuerdo que te había pasado cantrips y nos habías dado seis pociones de curación, así que un hechizo es más que suficiente para comprar esta poción. ¿Qué otro hechizo tiene el libro? ¿No te interesa el disco de Tens? Quiero ver qué hay, qué más hay ahí. Suena como interesante ese libro. Ah, Kaiden se trina los dedos. El siguiente hechizo que puedo ofrecerte, en realidad no sé si... Bueno, Suriad últimamente está bastante inseguro, así que capaz que quieras aprenderlo. Eso es la tronadora. Bien. Sí. Y hay más. Más. Ajá. Oh. Creo que el último es el que realmente te va a interesar, porque ya que estás en el negocio de las pociones, nunca está de más tener un par de manos que te ayuden. Estoy hablando del hechizo de sirviente invisible. Haz una tirada de persuasión. ¿Con ventaja? No. Ay, ahí trae. Yep. Limpiar. Ay, qué choto. A ver. Esto es... ¿No te quedaba un
Descansaste. Cambio crónico. Sí, pero el cambio crónico. Es con un descanso largo. Esto es. ¿Qué saqué? ¿Un 4? Feo, horrible. ¿4? ¿Un 2? Esto es un horrible 7. Por la poción te puedo aceptar dos de esos hechizos. No estoy de todo convencida por estas cosas. Dos hechizos. La cuestión es la siguiente. Kaiden se apoya en el puestito y la mira muy fijamente. Te miras. Yo voy a entregarte la posibilidad de aprender hasta que te mueras un hechizo. Y en cambio vos me estás dando una poción que se va a acabar instantáneamente una vez que lo use una persona. Y es una poción que si bien necesitamos ahora, puede con tiempo lograr a conseguir los mismos efectos. Un hechizo por la poción me parece más que suficiente. Es una tirada de intimidar. Ok. Porque yo soy una marala. Sí. Yo no dije nada. Hey, hey, hey. Limpiar. Ay, no. Concha. Bueno, está bien. 18. Pensé que había sido mucho más. Alguien que presenció todo pudo ver cómo Kaiden intentó negociar de una manera amable con esta persona, que siempre se mostró muy dulce y atenta. Y después, cuando esto no funcionó, tuvo su actitud de chica mala y se le paró una mano así en la cintura y le empezó a decir que estos hechizos los iba a aprender hasta que ella muera. Eso sonó una Y amenaza, la palabra, cuando sí. dijo la palabra muerte, remarcó la R, tipo muerte. Entonces, con cada palabra después de eso, la chica como que iba perdiendo su brillo natural que tiene por buena persona. Así que, pues bueno, está bien. Por un hechizo está bien. Cualquiera que vos quieras. Bueno, no, nada. ¿Para qué? Kaiden notó que estaba rara y dijo, ¿qué extraño un ¡Oh! poco? Un rey de Angmarine. Okay. Muchísimas gracias. ¡Oh! ¡Oh! Muchísimas ¡Gente! ¡Hola! gracias. ¡Bienvenidos a Hola. todos! ¡Oh Es un montón de gente. Gracias. ¡Bienvenidos! Bienvenidos. Esta es la misión, la sesión 17. ¡Ay, sí! Muchísimas gracias por el raid. Ay, gracias a todos por Se aprecia un pasar. montón. Esperamos que les guste lo que queda de la sesión, que queda un rato largo encima. Pero Sí. bienvenidos sean todos. Gracias. Qué suerte que no estuvieron Bien. en la parte de asesinos psicópatas. Se perdieron como calma a todo un perro y como Kaiden le prendió fuego a un pobre guardia de seguridad, a un Presuntamente obrero murió su amo. asalariado. Presuntamente murió. Allegedly. Cada Pobre palabra es Ernesto. peor. Ay, Dios. Ernesto tenía un bebé recién nacido, estaba trabajando de guardia de la seguridad. Se llamaba Ernesto Junior encima. Yo sabía que Sí, debería haber la tomado un madre curso falleció en similar. el parto. Pobre. Sigamos con. Muchísimas gracias en serio por el raid. Espero que las personas que se queden con nosotros les guste la aventura. Pero vamos a seguir. Kaiden acaba de intimidar muy brutalmente a esta mercader. Inocentemente diría Kaido. Bueno, ve que la chica cambió totalmente la cara, se queda como un poco sorprendida, se hace para atrás y agarra el libro, saca el que para ella sería el que sería más provechoso para la chica y le da corta del libro la hoja y se la dobla y le entrega a Sirviente Invisible. Y, puff, agarra la poción. Y se la daba a Vince. Okay. La chica agarra mucho cuidado la hoja, la mira, la guarda.
perdón, la dobla y la mete en su bolsita de pociones. Ahora más vacía. Puede que la estafaron, ¿no? Eso es relativo. ¿Cómo estafar? Indignación. Señorita, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Yo no tengo hechizos, pero tengo este manojo de llaves de los guardias de la prisión, que tal vez pueda No. intercambiarlos con otra gente. No, no, no. Oh, bueno. No, 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 gracias, suena muy peligroso para mí. Bueno, está bien. Gracias, igual. Chao, chao. Y se va. Tiene la poción. Bien, así que ahora el barco, ¿no, Bobbins? Sí, lo más rápido que podamos, sí. Bien. Volvemos. Volvemos prestando igual atención a nuestro alrededor para que no nos robe nadie, para que nadie nos haga un ataque Tuya. mental, para que no nos ataque otro perro, ni Sin ninguna vieja dejar con fantasmas. nada librado al azar. Van muy atentas. Vieja con fantasmas. Con la paranoia Cambio. encendida se dirigen hacia el barco. Mientras tanto, sigamos con Kyle y Mantel. Llegaron al barco sin problemas. Pudieron subir a Alicrelia hasta la cubierta, que ahí los recibió toda la tripulación. Felices hasta que vieron, digamos, a la hermana de Manred. Él la llevó derecho a al camarote del capitán y la acostó en la cama. La llamó a Yurruel y ella empezó a dar órdenes sobre hay que traer agua, hay que traer el botiquín, hay que traer comida. Y así de a poco todos, sin preguntar mucho, se organizaron para hacerle caso a todo lo que pedía Yurruel. Manred se quedó afuera, muy, 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 muy triste, y mirando hacia adentro, esperando que todo se solucione. No es que se quedó afuera en sí, vos viste caer como Yurruel lo sacó, porque estaba molestando. Manrel, tengo ¿Sí? algo para decirte. Sí, dime. Caminando hacia acá, estaba pensando en un montón de cosas de cómo ayudar a tu hermana. Y la verdad es que Yurroel me robó todas las ideas. No lo puedo creer. ¿Y qué hago con eso? No sé, quería compartírtelo. Oh, está bien, está bien. ¿Vos cómo estás? Estoy nervioso, estoy preocupado. Y en el fondo me gustaría vengarme. Pero ¿Vengarte de quién? ¿Del enano? ¿De Flynn? ¿De todo este pueblo? bueno, ahora que lo decís, tal vez sea medio irrelevante hacerlo, ¿no? No tiene sentido. Ya me quiero ir Matamos acá. dos perros. En realidad tú mandaste un perro. Yo no sé si todavía no lo maté. No comprobé si estaba muerto. Digamos que sí. Bueno, no importa. Está bien. No hay que matar a nadie más, Manrel. No es necesario. Bueno, no, no, nunca quise matar a nadie. Eso de no usemos esa palabra tan a la ligera, porque Yo te entiendo, Manrel, pero me parece que cuando se te plantea un problema lo encarás de una manera extraña, porque no te pones a pensar de que fuimos a rescatar a un asesino sanguinario, es decir, indirectamente, por más que no hayamos matado a nadie. Ese asesino iba a matar a muchas otras personas, quizás. Y a secuestrar. Eso no te lo pusiste a pensar nunca, Manrel, me imagino. Yo, una rana, lo pudo pensar. bueno, ahora que lo ponéis en palabras, así, en voz alta, me la decís a mí, tal vez hicimos mal las cosas. Quizás, pero bueno, salimos vivos, ya está. No pasa nada. Sí. Podría haber sido peor. Podríamos haber matado gente inocente. Pero no. Sí, hace ojito, con el único ojito que se le ve, hace un ojito así Lo como importante es que diciendo, la tripulación está bien. sí. Sí. Y que tu hermana está bien, Sí, Manrel. por lo menos por Se va a ahora. recuperar.
Quédate tranquilo, ¿ok? Gracias. Yo también creo que vos deberías ir a descansar. Pero está en mi pieza. Podés dormir donde dormimos todos nosotros, Manrel. Con el pueblo. Digo, tripulación. Perdón, no sé qué es esa palabra. Bueno, está bien. Tenés razón, tenés razón. Voy De a... hecho, creo que Shurrol hizo una sopa y te va a caer muy bien. Te va a hidratar. Está bien, Te va está a bien. tranquilizar. Voy. ¿Sí? Me tengo que distraer, es verdad. Voy a retirar. Muy Marred bien. se va. Y unos minutos más tarde llega Vines y Kaiden con la poción. Se suben al barco. Toda la tripulación está atento a la puerta donde cada tanto sale Yoruel y grita alguna orden. Creo que deberíamos darle la poción ya, ahora. Sí, vale. Ah, yo, no, la tengo yo. Ah, Ajá. voy corriendo con mis zancaditas. La puerta está cerrada. Golpeo. Se abre Yoruel. Ah, Shorel, toma, tengo esta poción. Y Cierra la puerta. de nada. Me quedo mirando en la puerta cerrada. La Toda la tripulación está ahí mirando. Sonrisas los mira a ustedes. ¿Están bien ustedes? ¿Hicieron algo raro? Losval. Chana, ¿yo? Voy a poder Vayan, dormir sabéis, dice tranquila. Losval. Yo tengo mi conciencia tranquila. Sé que no soy responsable de la muerte de ningún perro. Pero, me cae medio como que sale ahí de la multitud y dice, pero Baggins, medio como que la culpa está recayendo en vos, lo estás sintiendo mucho, ¿no? ¿Mataste? Como que habla muchas veces de lo mismo, ¿no, Carl? Sí, Como que hay algo, intenta algo de está alguna manera pasando. limpiar. Edurce se te Sí. acerca a Baggins. ¿Mataste a un perro? Baggins mató a un No. perro, Edur. Sí. No lo No, puedo en creer. ningún momento yo los distraje haciéndole buscar a un gato, que no había ningún gato, y comida, porque los pobrecitos estaban muertos de hambre. Y lo envenenó la comida después. Ese no fui yo, no quieras culparme a mí de las Increíble. Está cosas que hizo riendo. Manrel. Manrel y su manía de comer comida envenenada. Efectivamente se abre la puerta. Unos minutos más tarde. Sale Jorrel secando, limpiándose con un trapo. Está un poco manchado de sangre. Se lo cuelga el hombro. Ella necesita descansar. Lo posible silencio. Así que creo que todos necesitamos descansar. Así que vamos a continuar a hacerlo, ¿sí? Cierra la puerta a ella. Y se retira hacia abajo del barco a dormir. Lo busco Manrel. Eventualmente lo encontrás. Está durmiendo. En una de esas de las hamacas paraguayas en la que duermen todos ustedes. Bien, lo despierto. ¿Eh? Hola. Perdón, Estoy perdón. con la cara bastante cerca. Tenés los ojos muy separados, Baggins. Sí, lo sé. Es para poder ver a todo mi alrededor. ¿Qué pasó? Sé que estabas descansando y también sé que tu hermana necesita mucho descanso, pero vamos a poder descansar más tranquilos, mar adentro, no atrapados en el puerto, donde pueden subir en cualquier momento buscándonos. No nos podemos ir de acá. No digo que nos vayamos, digo que estacionemos el barco 20 millas para adentro. Están arreglando el barco los carpinteros. Van a volver mañana y Pero van a no hacer... están ahora. Pasemos la noche mar adentro. ¿Y si se hunde el barco? No se va a hundir el barco. Se puede hundir acá como se puede hundir allá. Sigue estando el río del agua. Estamos flotando en el agua ahora mismo. O me asegurás que no se hundirá el barco, ¿no? Te aseguro que no se va a hundir el barco.
No sé, un guión no está para acá, no se va a poder hundir haciendo un par de millas para dentro del agua. Si te deja más tranquilo, voy a revisar ahora mismo todo el barco para ver si hay algún agujero gigante donde se esté filtrando agua y no nos estemos dando cuenta. ¿Bien? Por favor, sí. Mientras Ok. te espero acá sentado. Ay, ¿o anda hablando con tu navegante? Oh, es ¿Tal cierto. vez? Kaiden, ¿dónde está Kaiden? ¡Hey, Kaiden! Yo escucho algo de esto, yo sigo arriba. No, no. Y listo. Todo lo Bien. que... Vas a ir a revisar el barco. Sí, voy a ir a revisar el barco. Hacer tu tirada de investigación. Este hombre no puede ser, ya estoy arreglando todo el barco. Encima viene y dice, ay, se va a hundir el barco. No se va a hundir el barco, ya lo estoy arreglando. Ah, estúpidos barcos. Déjame revisar cuánto tengo. Tengo más 7, así que eso es un 12. Bien, te pones a revisar el barco. Manuel sale de las habitaciones. ¡Ey, Kaiden! Ya estaba encubierta, Sí, sale sentada. de la cubierta. Tengo el librito ese que me llevé de la prisión, el que tiene las historias de Suret abierto. Lo había recién empezado a leer. Así que lo cierro lentamente y lo miro. ¿Sí? Alguien dice que movamos el barco un poquito más adentro. Así que te toca a vos hacer eso. Lo busco Baggins. ¿Y dónde está Baggins? Alguien está asegurándose que no tengamos ningún agujero en el barco para que no nos hundamos. ¿No te parece que el orden de los factores debería ser Baggins te confirma que no se va a hundir el barco, Kaiden mueve el barco? Mi idea era que alguien te avise a vos. Pero no le dije. Voy a esperar a que Baggins salga gritando, entonces se diga, Manrel, el barco se va a hundir o Manrel, el barco no se va a hundir. ¿Te parece eso? Dale, dale. Yo me voy a quedar acá al lado tuyo entonces. Pasan unos minutos de silencio incómodo en el que Kaiden intenta concentrarse en el libro. No se concentra, lo cierra rápido y fuerte a propósito. Bufa. Lo mira a Manrel. Manrel sigue sin darse cuenta, asumo. Así que, Manrel, te puedo hacer una pregunta. Sí, ¿qué pasa? Estaba bastante ocupada en la prisión, pero noté que tenés una manera muy particular de pelear. Tirarte arriba de la gente. ¿Por qué ¿Viste? te tiras arriba de la Eso. gente? De nuevo. No es útil. ¡No! Quedaste metido en la grasa de Baggins. ¿Por qué te tiras arriba de la gente? Pero ganamos. Sí, creo que gracias a Baggins, Cal, no tuyo. Ayudaste, Perdón, no pero voy a yo me gané negarlo. un perro. Ah, ahora sí te sentís orgulloso de eso. Igual no esquives mi pregunta. ¿Por qué te tiras arriba de gente que tiene cosas filosas con las que te pueden matar? Y para agarrarle las manos, pues me parece una buena estrategia. ¿Alguna vez lo viste a Cal intentar agarrarle las manos a alguien? Cal sabe mucho de pelear, te aviso, por si no lo habías notado. No. No, la verdad que no, siempre apuñala a la gente. Después le vas a Quizás ganar. entonces. Quizás entonces eso es lo que. Manrel, ¿vos sabés blandir la espada? ¿Qué? ¿No? No, no, no. Yo soy un capitán de un barco nomás. Orgulloso capitán de un barco. Que no sabe navegarlo. Ni blandir espadas. Reempieza a rememorar todas las veces que Manrel fue con ellos a pelear, o sea, el chabón no sabía. Manrel, ¿te puedo dar otra tarea? Además de estudiar navegación conmigo, como venimos haciendo, que venís bastante bien. Saltá por la borda. No, eso no. Vas a hablar con Cal ahora que no tenés nada que hacer. Lo vas a ir a buscar y le vas a decir: Hola, Cal, quiero sumarme a tus entrenamientos con Edur. Gracias. Pero yo no quiero aprender a pelear. Es re peligroso pelear. Voy. Sí, evidentemente es más peligroso si no sabes pelear, Manrel.
bien, Me qué vi, bien. pero... ¿Me viste correr alguna vez? Manrel, me estás viendo dudar. Te lo estoy diciendo en serio. Si querés convertirte en un hombre de grandes proezas y con nombre, y para eso tenés que venir con nosotros. No te voy a dejar venir si no sabes pelear. Y si me enseñas magia, suena como mejor eso. Cállense, pero lanza una carcajada que se va a escuchar en todos lados. Después se acuerda que el Krill está durmiendo y se calla. No creo que, ¿cómo te lo pongo de una manera amable? En ese momento llega Tu frente no tiene los suficientes dedos de alto. Claro. Ahí Baggins recorrió todo el barco y si bien no está listo el barco para un viaje largo, se puede alejar del puerto y volver sin problemas, pero sí, para un viaje largo no. Okay. Ah, está bien, perfecto. Alguien se está riendo. ¿Qué dijiste, Manrel? Se empieza a reír más. No, no, no. Ah, Baggins, ya que estás acá. Manrel no sabe pelear con la espada. Lo noté. No quiere aprender con Cal. Tal vez sería un poco más peligroso enseñarle a pelear a él. Insiste en venir Porque con sí. nosotros todo el tiempo. Necesitamos que sepa pelear. A ver, a ver. Yo necesito ir con ustedes porque yo los mando a estos lugares y no sería de buen capitán poner en No sería de riesgo mi buen capitán tripulación. venir como un número cero a la izquierda que no pelea. Hice cosas, me disfracé de un guardia, maté a un Ah. perro. Eso te lo aplaudo, pero seguimos necesitando que ¿Mataste? sepas usar la espada. Bueno, Baggins, ¿cómo está el barco? Ja. Mejor que tus argumentos. Es un buen rogue para las conversaciones, Manrel. Tiene mucha evasión. Nadie se empieza a reír de nuevo, esta vez más bajito. Como les decía, el barco está lo suficientemente bien como para poder hacer un par de millas para adentro, para el mar. Tampoco para que nos vayamos hasta muy lejos. O sea, un poquito y volver. Solamente para que nadie se pueda infiltrar al barco con facilidad mientras nosotros dormimos a la noche. Porque estamos todos demasiado cansados como para ser guardias. Bien. A no ser que quieras ser un buen capitán y hacer guardias mientras todos descansamos. Kaiden, ya escuchaste. Necesitamos ir un poco más adentro. Voy a buscar a Cal. ¿Para qué? Para entrenar. Ahora sí que eres un... Oh. Caen así como que se va a callar y se va al timón. Marrero baja a donde duerme toda la gente, que están ahí un poco charlando de lo que estaba pasando. Todos están suponiendo lo que sucedió cuando ustedes se fueron. Él está durmiendo. Cal. ¿Sabes qué? Le voy a preguntar mañana. Y se va a acostar. Bien. Kaiden mueve el barco, aleja el barco del puerto un poquito. ¿Está bien ahí? Sí. El barco empieza a... Bajan las velas con ayuda de Biarliana. Preparan todo el barco para moverse apenitas. Y la corriente lo va llevando suave. Lo que sí sucede es que a unos 500, 200, 500, 600 metros está el barco de Garra de Fuego. Lo ven ahí. De hecho, hay botes que se van del barco hacia el puerto y que vuelven. O sea, pará. O sea, que está parado, tiraron Claro. el ancla. Ah, bueno, De la misma no. manera que están ustedes. Pero está estacionado al lado, digamos. Cosa de saludarnos, hey, vecino. Habiendo espacio en el agua, viste cómo. Sí, cómo no lo vimos.
Ay, ay, ay. Bueno, ya está. ¿Para descansar? Está muteado, León. Cal ya está durmiendo. ¿Van a descansar? Quiero buscar a Sonrisas. ¿Sí? Sonrisas, el único que está despierto. Perfecto. Está pescando. Okay. ¿Cómo se va con la energía? ¿Sonrisas? ¿Te puedo pedir un favor? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Te vas a quedar pescando mucho más tiempo? No, no hay mucho acá. El agua está podrida, ¿viste? Así que no. No, ¿por qué? No ¿qué pasó? No vas a comer esos pescados, ¿no? No, no pesqué nada, no ¿eh? Ah, bien. ¿Querés que pesque? Qué bien. No, no, no. ¿Ah, bien? ¿Podrías, antes de ir a dormir, quedarte vigilando un rato? Porque estamos bastante cerca del barco de Garra de Fuego. Y nuestro barco es bastante... ¡Vámonos! No. No. ¿Dónde están? No sé, por y ahí. Y se asoma. Y le señala. Bueno. ¿Podés quedarte vigilando y cualquier cosa gritas? Sí. Hay que tener cuidado, porque es peligroso esto. Lo supuse, pero bueno. Hasta acá nos dejó nuestro valioso capitán. Bueno, él sabe lo que hace, así que está bien. Perfecto. Muchas gracias, Sonrisas. De nada. Y ahora sí me voy a dormir. Antes de que te vayas, Sonrisas mete la mano en tu cinturón, saca un catalejo, así de largo, y los mira. Lo vuelvo a guardar. Se van todos a descansar entonces. Yo sí. Me voy a quedar un rato en el comedor, picando algunas obras y hojeando el libro de las historias como una lectura ligera hasta que me dé sueño. Bien. Lees un rato sobre la formación del pueblo post la guerra de la división. No hay mucho más que los primeros edificios que aparecieron y cosas por el estilo. Se fueron todos a... ¿Menciona en algún momento algo de las manchas o algo así? No. Okay. Tal vez más adelante, pero todavía no. Se fueron todos a dormir. Al otro día se despiertan, ¿no? Con el resto de la tripulación, con la campanada del desayuno. Yoruel está sirviendo la comida. Esta vez no hay bichos. Se los comieron todos ayer. Pero bueno, hay comida. Manuel está sentado en la puerta de su camarote esperando que le den permiso para entrar. Y el resto de la tripulación empieza con las tareas diarias. Edor se pone a limpiar la cubierta como grumete que es. Y Arleana se asegura que todas las sogas y todo atado en su lugar. Ruel se mete de derecho en el camarote del capitán a seguir tratando a Licreria. Y Sonrisas se fue a dormir. ¿Ustedes qué hacen? Cal entra al comedor todo mojado. Sí, tipo chorreando agua. ¡Ruel! ¿Hay insectos? ¿No? ¿No? ¡Ah! ¡Qué bueno que comí esos insectos de mar! ¿Te los comiste todos? Sí. Bueno, podría ir a buscar más insectos de mar. Baggins, ¿tienes hambre? Sí, un poco, pero ¿insectos de mar? Sí, son como unas cucarachas que nadan, no se entienden. Ah, bien, pero no tienen gusto raro porque el agua de acá es medio... Sí, son bastante feos. ¿Y son te como... la comiste igual, Cal? Tenía ¿Antes? Hambre, estaba haciendo ejercicio. Justo había como una especie de... como colmena, banda de bichos debajo del agua. Y yo solamente abrí mi boca. Sí, eso. Claro.
Pero no son peces. O ¿Son no sabían. langostas? No sabían como peces. Cangrejo. Suena tentador, pero prefiero no. Bueno. Ok. No tengo tanto hambre. Después me va a doler el estómago. Bueno. Gracias igual. Sí. No hay problema. Cal, ¿habló con vos Manrel sobre entrenar? ¿Sobre qué? No habló ¿Entrenar? entonces con él. No, no me dijo nada. ¿Entrenar sobre qué? Manrel no sabe usar la espada. Ah, sí. No, no sabe. Y sería buena idea, quizás, que se sume a los entrenamientos con Edur. Para evitar que se siga tirando encima de la gente, pensando que es un buen recurso cuando hay algo afilado y puntiagudo del otro lado. Sí, podría darle unas clases. El problema es que Dur ya está muy, muy entrenado. Por En comparación a ejemplo, Manrel, me da increíble. lo vea de Dur dando vuelta. Sí, Dur está muy diligente pasando el trapo. En la mesa hay tipo como una manzana o algo, tipo un pedacito de pan o algo, o un bollito de pan. Sí, un Ponele. bollo de pan. Ahí va. Y le dice, mira, cae. Y agarra el bollo de pan y le digo, ¡Edu! Y le tiro el bollo de pan para que reaccione. Y hace... ¿Ves? Lo agarró con la boca. ¡Es increíble! ¡Muy bien, Edu! Kaiden mira a Vines, pero no dice nada. Increíble reacción. Con la boca lo paró. En cambio, Creo yo... que capaz que a Manrel también le sale de hacer eso. No, a Manrel le va a pegar en el ojo, seguro. Edu ya Bueno, está podemos ponerle un predispuesto. parche. Ah, le podemos poner dos parches. Bueno, ¿está Manrel por ahí? ¿No? Ah, sigue durmiendo. No, 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 Manrel está en la Probablemente. cubierta. Ah, está en la cubierta, está en la cubierta. Okay. Ah, o sea que ya me lo crucé. Qué raro. No me dijo nada. Y me lo crucé en la cubierta. Es probable que no haya querido. Al principio no quería cuando se lo dijimos con Baggins. Encima sostiene las espadas como si fueran lápices. No se entiende muy bien. Se va a hacer mal los dedos. Por eso sería genial que algo, lo básico le pudieras decir, o sea, sabemos cómo es Bueno. Manrel, pero está aprendiendo algo de navegación. A su tiempo, pero está aprendiendo. Bueno, entonces voy a subir a hablar con él, a ver si lo puedo convencer. Y de paso preguntarle si quiere que volvamos al astillero. Okay. ¿Por qué? Genial. Y porque creo que deberíamos. Sí, Estamos en vamos. mar abierto, prima. ¿Y no tenemos que irnos? No, todavía no terminaron de reparar el barco. Pagamos tanto dinero para que no Esto nos... lleva tiempo. ¿Cuántas horas estamos Todo el trabajando? daño que le hicieron a este barco, que se hizo Ajá. a lo largo de años, no se arregla en 2 días. Ok. Tiene sentido. Yo funciono diferente. A mí me pegan mucho, pierdo mucha vida, duermo un día y ya estoy. Y capaz que es porque comienza esas cosas extrañas. Sí. El barco no puede comer. Bueno. Bueno, está bien. Voy a hablar con Monreal. Baggins, mientras tanto, ya que te tengo acá. Kaiden lo mira a Baggins así como mucho interés. ¿Puedo pedirte que me ayudes con algo? No va a llevar mucho tiempo. Cal, de hecho, ya me ayudó con dos palabras. Saco el libro de las algas. Agarro con mano de mago algo que tenga agua. Se lo tiro encima. Devuelvo con mano de mago lo que sé que estaba en la cocina. Las algas se abren, se corren y el libro se abre. Eso no es ¡Ay! mecánico, eso es magia, ¿no? Exacto. Pero hay algo en lo que me vas a poder ayudar. Dale. Porque este libro está escrito por partes en un idioma y por partes en otro.
Y hay un idioma que es muy parecido, ustedes me habían dicho, el de los Grunts, y quizás me puedas ayudar a traducir algunas de esas palabras. ¿Pueden andar? Ay, sí, sería genial. ¿Qué partes? Hace una tirada de inteligencia. Fue full dump. Never go full retard. El libro maldito. Baggins agarra el libro. Eres un cambio crónico, Bachi. Baggins agarra el libro. La fe de Kaien estaba toda depositada en ese grung azul. Toda. Y Kaien ve como Baggins está muy atento en el libro y los ojitos le recorren los renglones y las palabras. Saca un pedazo de carbón y ves que empieza a hacer unas marcas. Vos estás de frente, así que ves cómo solo marca el libro. Y de repente te muestra. Y hay un dibujo de un plano, de un lanzallamas, escrito en toda la hoja del libro. Baggins. ¡Ese libro es espectacular! ¡Es un libro de mecánica! ¿Por qué no me dijiste antes, Era muy aburrido leer el libro, era muy aburrido. Y no te querías olvidar del lanzallamas. Kaiden agarra el libro y cuando lo toca usa prestidigitación para borrar esa suciedad del Ahí libro, va. guardarlo e irse ofendida a cubierta. Bien, Cal, calza la cubierta. Calza la cubierta, lo recibe el sol brillante en el mar. El olor al océano, que suele ser salado, acá también hay una mezcla de aceite extraño, como todo el resto del agua rara del lugar. Manrel está sentadito en un barril al lado de la puerta de su camarote, que está cerrada. Una puerta negra, de madera. Me acerco, así como quien no quiere la cosa. ¿Manrel? ¡Hey, Carl! ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad es que hice un poco de ejercicio con un par de bichos marinos que sabían muy mal. Pero bien. ¿Trajiste alguno? No, creo que no. Y empiezo a revisar a ver si capaz que me quedó enganchado alguno o algo por el estilo. Ah, sí, tirón de 20, a ver. 11, ¿qué Sí, tiro? te quedó uno enganchado en la ropa. Este, por ejemplo. Vos lo ves y parece un langostino, pero en vez de ser naranja como son, está todo negro, es mucho más viscoso y las patas están más articuladas, así que se mueven erráticamente. Parece tener más ojitos también. Okay. Manrel lo mira un rato. ¿Lo vas a comer? No, no, ¿Estás seguro, Manrel? no. Está bien. No, creo que voy a volver a la comida de humano un tiempo. Oh, Y me queda una patita acá. Bueno. Eso fue ácido. Me dijo Kaiden que estabas pensando en tomar clases conmigo de No, 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 pelea. no, no. Ella quiere que yo tome clases. Pero yo le dije que ella me Claro. enseñe magia. ¿Vos, magia? Eso es lo que dijo ella también. Sí, no. Yo creo que la magia elige a la persona y la persona no elige a la magia. En tu caso. No en todos, pero Escuché en tu algo caso. así antes. Sí. Por ejemplo, a mí no me eligió la magia, claramente. Ah, entonces tenés que pelear. Claro. Algo. Sí. Y vos, aparte, ya tenés que aprender a navegar.
Imagínate, tenés que na aprender a navegar, a hacer magia, es muy complicado. Es más fácil agarrar un arma así como la agarro yo y le pego algo. Es memoria muscular, nada más. Bueno, ahora que lo decís, sí, es verdad. Bueno, menos complicado que la magia. Sí. No quiero decir nada, pero si hay alguien que vuelve con muchas cicatrices, es Kaede. Sí, ¿viste? Exactamente. Ella debería tomar lecciones de pelea, entonces. Sí, oh, sí. ¿Y por qué me lo dice a mí? Porque es debilucha y es muy inteligente. Es su... No, 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 Cal le está siguiendo el camino, está siguiendo el coso para que se meta en las clases. No piensa. Sí, por eso. Imagínate, Kaiden sosteniendo un arma. No, se corta sola, se muere. Se da vuelta, claro. No. Vos sos diferente, sos más flexible. Bueno, ya tengo un arma y levanta la espada que robó el guardia. Sí, muy bien. Y ya la estás agarrando, la estás agarrando mal, cara. Sí. Tienes que... Sí, no. El dedo gordo por arriba, bien sostenido. Sí. Ahí va, muy bien. Eso. Ahí va. No, sí, no, no cerca de la cara, nunca. Eso de señalar con el... siempre un poquito. Ok, bueno. Pero me parece que sí. Deberías tomar un par de clases. Podrías aprovechar que está Edur, que ya más o menos. Haceme una tirada de persuasión. Ojo, tengo punto de inspiración y lo voy a usar acá porque tengo ganas. ¡No! persuasión. ¡Ay, lo perdí! Tengo. Acá está. Lo había perdido completamente. 6. 6. No sé, tengo que poner una armadura también. No. Yo no tengo realmente una armadura. Sí tengo estas bandas de cuero que lo que hacen es justamente como ablandar los golpes y cada tanto si viene un cuchillo probablemente se resbale o no, dependiendo de cómo me peguen. Te da más movilidad. Bueno, la movilidad me gusta porque si hay algo que sé hacer es correr. Eso está buenísimo, sí. Podés correr, sí. El problema es cuando no tenés un lugar para donde ir a correr y tenés que enfrentarte contra alguien. ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a correr arriba de esa persona como siempre haces? Es lamentable, Manrel. Es lamentable. Es triste. Me da tristeza verte hacer eso. Bueno, Yo te quiero un montón, pero Manrel. funcionó. Pero un día te van a clavar el estoque o la espada o el cuchillo así de fondo porque vas directamente. ¡Ah, sí, soy una brocheta! No, Manrel. Bueno, suena. Aparte, no, no te cuesta nada. Sos una persona inteligente. No para la magia, pero sí para la pelea. Está bien, está bien. Bueno. Hagamos lo siguiente. Sí. Cuando Licrería se recupere, empiezo las clases de espadas. Bueno, podemos ir viéndolo, ¿no? Puedes ir teniendo como una clase preliminar donde aprendes cómo al menos posicionarte. Eso es poco tiempo. Si lo aprendió Dur, probablemente lo puedas aprender Bueno, vos, pero rápido. primero quiero asegurarme que esté bien mi hermana. Ok. Y después sí. Porque además mi Bien. hermana la tenemos que mandar a la otra isla, a la escuela. Sí. Bien. Y otra cosa. ¿No deberíamos volver al astillero para que terminen de arreglar el barco? Sí. ¡Kaiden! No sé si te vaya a escuchar. Creo que deberías ir, Manrel. ¿Podés decirle vos? Yo quiero estar acá. Ok. Bueno. Cuidado. No te tires encima de nadie. No, no, no. Sí, bueno. Bueno, y Cal vuelve.
Kaiden está frustradísima en el comedor. Bien, hay medianas buenas noticias. Accedió a tomar clases de pelea conmigo, Manrel. Pero Pero cuando se recupere la hermana. bueno, es razonable, es razonable. Bien. Y te llamo a vos, porque probablemente no sepa navegar con el barco y dijo que sí, que había que volver a los al astillero. Ustedes van a escuchar que Cayenne empieza a hablar por lo bajo muy rápido y con unas palabras muy, muy extrañas. Parece enojada por la cara y se va para arriba, de nuevo al timón. Suerte. Manuel estaba sentado al lado de la puerta de su camarote como estaba. ¡Hey, Kaiden! ¿Podés volver al astillero con el barco? Sí, estoy haciendo eso. Bien. Y voy. Bien. Preparás el timón y demás, y Vidarleana sube diligente sin que nadie le diga nada y empieza a ayudarte a llevar el barco a puerto. Muy lento lo hacen, muy tranquilo, no hay ningún problema. Lo que sí, o están girando el barco, en un momento escuchan un golpe. Esto lo escuchan todos. En el casco del barco, por afuera. Okay. Vayan se asoma a cubierta. ¿Eso Empieza a más? mirar por todos. Sí. Hay un bote a la deriva que tiene una persona así, boca abajo, que no se alcanza a ver nada más. Dice ayúdame por casualidad, no No, dice no, no, no nada. dice nada, no dice nada. El resto de la tripulación se mira. ¿Quién está cerca? Están todos, Yo estoy en el salvo timón. sonrisas, están todos. ¡Prima! ¡Ey! Y medio más, yo no estaba prestando atención. Y me acerco. ¿Qué pasa, Bakis? ¿Náufrago? ¿Dónde? En el agua. Y nos tomo. ¿Qué son más? ¿Qué veo? Y ves Entonces. un bote que está medio flotando a la deriva, chocándose contra su barco. Y allá adentro hay una persona boca abajo, así que le ven la espalda. Ok, ¿y qué quieres que haga? ¿Que me tire? No, porque tal vez puede ser una trampa de los piratas. No puede ser una persona al borde de la muerte. Bueno. ¡Kaiden! Estoy en el timón. O sea, con respecto al bote, ¿qué tan grande es la persona? Pasó una tirada de percepción. Es decir, lo ocupa todo, ocupa de a poquito. Percepción 20. No natural. El bote es chiquitito, pero la persona no ocupa todo. Vos te podés parar ahí. Será un bote para dos personas. Ah, ok. Podría ir a revisar, ¿no? Y Arlena te acerca una soga. No me No te están siento muy dando muchas libre, chances. pero bueno, y agarro la soga y me la ato. Ella la sostiene. Bueno, ok. Voy a agarrar. A ver, pará. Si es que lo tengo, pues ya veo que no lo tengo. Sí, tengo. Tengo un cuchillo. Ahí está. Voy a agarrar el cuchillo y me lo voy a poner así en la boca. Ok, ahí vengo. Y me tiro. Al agua. Sí. Claramente. Haces el splash en el agua. Y nadas hacia el bote. Te subís al bote, ¿qué haces? Primero me fijo por abajo si veo algo. Abajo no parece tener nada.
¿Y a los alrededores? Alrededor tampoco. Nada. Nada. Ok. Y me voy tipo como agarrando del bote y me voy asomando. De a poco medio lo tambaleás, pero te asomás. Agarro el Ahí cuchillo así. con tu tirada de Tipo. investigación, de, perdón, de Sí. percepción, lo ves. No es un cadáver, es un. Tiene ropas, pero es como lo que habían visto antes. Una persona hecha con sacos de arpillera y cubiertos de paja, hechos de paja. Parece un No, muñeco. no. Con el cuchillo voy a tipo como a mover un poco a ver si veo algo de adentro o abajo. Lo mueves un poco, no parece tener nada. ¿Y qué pasa si lo pincho un poquito? Lo pinchás y está pis es como pinchar una bolsa llena de paja. Pasa el cuchillo. Ok, bueno, agarro la soga y empiezo a tironear. ¡Súbame! ¡Súbame! Y Arena empieza a tirar. Te empiezan a subir, te despegas del bote y el muñeco gira y cae boca arriba. Cuando cae boca arriba, notás que tiene la, como si fuera la mandíbula de él, como para afuera, así. Sí. Y tiene cruces en los ojos. Y medio como que me doy vuelta para ayudar un poco el impulso. Me agarro y tipo como que voy haciendo tipo zancadas para Bien, te ayudarme a dar suben vuelta. todos. Bueno, creo que es Garra de Fuego. No, eso era un muñeco con, bueno, con Cangrejos Bien. adentro y un caracol que pedía yo, ¿va? No, No. no. Era un muñeco con como si estuviese una persona muerta. Y le hablo a Weinstein Grun y le digo, tenía la forma de Manrel. Perdón, de sonrisas. Tenía como la quijada de sonrisas. Era Ah, como un muñeco parecido a. ¿Puede ser una amenaza de los piratas para avisarnos que van a matar a Sonrisas? ¿Dónde está Creo que Sonrisas? sí. ¿Dónde está Sonrisas? Mira a mi Está por acá alrededor. también. Y debe estar durmiendo, se quedó vigilando toda la noche. Bla, bla, bla. Así nos explican los demás. Bueno, digo en común. Por las dudas voy a revisar el barco para asegurarme que no haya ninguna fuga o esté alguna parte rota. Voy a empezar revisando bajo cubierta. Antes de que Baggins se vaya, Hayden rápido lo señala y le dice con mensaje: ¿Está todo bien, Baggins? ¿Tenemos que ir al astillero o me quedo acá donde estamos? Por las dudas vayamos yendo al astillero solo porque hay más gente. Edur, Tal vez okay. necesitemos medicina. Edur le dice a Cal: ¡Ey! Hey, Edur. ¿Vamos a quedar ese bote? No sé si sea buena idea quedarnos con ese bote. Está bien. ¿Por qué? Quería un bote. ¿Quieres un bote? Ok, primero vamos a hablar sobre lo que está pasando y después cualquier cosa se puede conseguir un bote. Tranquilo. Escuchá esto. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿No se entendió? ¿Entendí algo? No. Hizo ruidos. No, en ningún Okay. momento conectó. Conectó ningún tipo de palabra o letra siquiera. ¿Qué dijiste? Hola, soy Edur. No. Ah, oh, te confundí. Hay varias. No importa. Sí, ¿qué dijiste? Pensé que estaba repitiendo lo que vos habías dicho recién. Ah, estuviste cerca. Después te voy a enseñar. Está bien, Es está diferente la pronunciación. bien. Está bien, está Entiendo. Nosotros tenemos como una garganta un poco más diferente a la suya. No importa. Lo que sí, estate atento. ¿A qué? Que probablemente, y miro para todos lados, esto sea una trampa. Va a haber que pelear. Bueno. Voy a buscar mi arma. Ok. ¿Qué hacen ustedes? Bueno. Yo sigo dirigiendo lentamente el barco, lento pero seguro, hacia el astillero.
Y como noté que Baggins estaba como tenso, lo que supongo yo, estoy prestando un montón de atención a lo que tengo alrededor. Tía Rana fue al timón. Okay. Se le para atrás a Kaiden mientras enrolla unas sogas en buenas cosas. Amenazaron de muertas sonrisas. Hay que tener cuidado. Kaiden se da vuelta. ¿Y No, dónde te des están vuelta. sonrisas? Está mirando. Ok. Kaiden señala a Vidarleana y le habla con mensaje. No paniques, soy yo. Sé. Sonrisas está en el barco. Está durmiendo. ¿Estás seguro que está durmiendo? ¿Que no se lo llevaron? Creo que uno de los Grunks iba a ir a ver si estaba. ¿Desde dónde nos están vigilando? Desde su barco. Y con los ojos te señala hacia este. Yo hago como que bostezo, me estiro y miro hacia el barco. Ok. ¿Querés quedarte en el timón? Yo llego al barco. Bien, voy con los Grunks. Y me voy. Baggins, ¿vos luego habías bajado? Ok, voy abajo también donde vi que se fue Baggins. Vines. Sí, yo iba derecho a buscar las sonrisas. Está ahí acostado en su cama. Bien, lo observo detenidamente para asegurarme que está vivo. No está roncando para nada y está bastante quieto. Me quedo mirándolo hasta ver que está respirando. ¿Viste como cuando ves un perro durmiendo en la calle y te quedas mirándolo hasta que ves que respira? Así en Bueno, la yo hago eso distancia, al menos una. no parece estar respirando. No, me le acerco, Ah, no. Sin. te le acercás. Sí. Y Adrián, gracias por la resuscripción. Extrañan a Gracias, Pipo. gracias. Ahora tiene un amigo, Pip. Tenemos León. Ay. Mirás y no se está moviendo. Corres la manta que tiene y hay un montón de paja adentro de ropa, como si fuera un muñeco. De repente, de atrás de unos barriles, salta sonrisa. ¡Subí acá! No, está bien, está solo. Oh. Uf. ¿Qué? Pensé que éramos amigos, hablamos de No me di cañones. cuenta de que eras vos, pero... Estoy viejo para estas cosas, ¿qué pasó? Estaba durmiendo. Centímetros de alto, ¿cómo me confundiste con cualquier otra cosa? No me importa. ¿Qué querés? Ya estoy despierto. Perfecto. Y ahí notás que detrás de los barriles donde saltó él, tiene como una pequeña cama hecha ahí. Es una covachita. Creo que tu vida puede llegar o no a estar en peligro. Y me pareció útil que lo sepas, porque me gustaría saberlo si estuviese en tu lugar. Ahora, bueno, útil. ¿Quién es? No sé. Pero conoces muchas personas que sean capaces de mandar un muñeco con forma de voz en un bote con los Mandaron un ojos. muñeco. A ver, ¿dónde Sí. está? En un bote Sale, flotando. sube, ahí se cruza con Kaiden y con Kat, que no se detiene por ustedes. Y se asoma cubierta. Y mira el otro barco. Saca su catalejo. Y ustedes ven que levanta el brazo. Muy, muy por encima. Y le hace una seña. Muy, muy mala. Acá.
Tenemos que irnos de acá. Pa, me tengo que ir de acá. Nos la estábamos echando. Estamos yendo de nuevo al astillero. De nuevo al astillero, no. No te, el barco no está en condiciones para hacer un viaje más largo. Y Arlan le informa a todos que finalmente llegaron al astillero sin problema. Y desde la cubierta ven a todos los carpinteros ahí sentados mirando. Finalmente, Rubel sale de la habitación. Y detrás de ella, Ecrelia. Ahora con una remera un poco más limpia de pantalones. Está todavía muy, muy flaca, pero recuperó el color de la piel. Los ojos empezaron a tomar más forma y la cara se también de nuevo a recuperar el fornido que era. Churri se limpia las manos. Bien. Manrel salta del barril y le abraza a su hermano. Te larga a llorar. Te toca en la cara. Vení, vení, te presento a mi tripulación. Lo llama a todos, no importa lo que está pasando. No importa que a Sonrisa lo acaban de amenazar de muerte, que estén los carpinteros llegando, subiendo y viniendo del barco. Anuladísimo, pobre. Pobre Sonrisa. Él es Edur. Y Edur corre y la abraza a la Ecrelia. Él es Edur, ya se conocen. Cierto, cierto, se conocen. Le presento a Sonrisa que está aquí. Bueno, a ver, sí. Y mira a todos los carpinteros que pasan y tienen la mano en el cuchillo en la cintura. Y a Leana, allá arriba en el timón. Saluda al silencio como siempre. Ella es Kaiden. Es un navegante, también hace magia. Tiene un sombrero. La El Grung Azul. No le digas ranas. Baggins es el carpintero del barco. También es amigo de los carpinteros que están acá. Y el Grung Verde, no le digas ranas, es Cal. Él levanta baldes. No, Manrel. ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Y ahora qué haces? ¿Es el capitán? No es el capitán, soy yo el capitán. No, es el maestro de armas. Maestro de armas, maestro de armas, ¿sabes? Tiburón Sin. Ecrelia se adelanta de unos pasos. Yo quiero agradecerles a todos por lo que hicieron, porque sé que me iba a morir. No pensé que iban a aparecer ustedes, mucho menos Manred. Sé que estaba muerto hace un montón. Es medio tonto. Gracias. Gracias. No tengo muchas cosas para decir, pero estaría mandar una carta a Dima de que estoy bien. Y tal vez buscar la manera de volver a casa. Creo que... Edur, gracias por venir a buscarme, pero ya podemos volver a casa. No, ¿eh? Yo soy el grumete del barco. Está bien. Ahora necesito descansar. Yo voy a volver acá adentro. Sí, Manre, lo que quieras. ¿Tenés hambre? Cal puede ir a buscar unos bichos re raros. O si no, también. No, Manre. Esos bichos no. Puedo ir a buscar a lo sumo algún pez, pero. No. Yo tampoco. Está bien. El agua está muy sucia. Está bien. Gracias a todos. Ahora me voy a acostar de nuevo. Espero algún día poder repagarles esto o por lo menos conocerlos mejor. Están con Manrel, deben ser buena gente. Sí. Baggins lo mira alternativamente a Cal y a Kaiden. Cuando dice buena gente, mira a Vidarleana y por un pequeño instante se le frunce el ceño y se mete en la habitación. Rubel dice, bueno, está bien, como vieron. Ahora solo tienen que recuperar fuerzas y descansar, pero eso es todo. Ya hablé con ella yo. Y
Cuando se recupere, vamos a buscar un barco que nos transporte y vamos a volver a la escuela. Dije de trabajar en su café, me dijo que sí, así que no nos queda mucho más tiempo acá nosotros. Oh, felicitaciones, Chirroel. Creo que va a ser muy bueno para ustedes. Antes, igual de subirse a cualquier barco, nada, podemos hablar con el capitán o estar seguros de que van a ir a Irilia. Oh, claro que sí, dice Manuel. Sí. Y deberíamos averiguar por qué pasó esto, ¿no, Manrel? Sí, iba a Como que decir eso. fue todo muy, diría que armado y no casual, ¿no? Sí. Manrel. Pero no quiero molestarla ahora. Ella va a saber No, todo. no. No, no, Pero no, no. de casualidad, ¿vos tenías trato con esa gente de la prisión? ¿Por qué te conocían? ¿Por qué saben que tenían que atrapar a Licreria para conseguir un favor tuyo? ¿Por qué pensaban que iban a conseguir un favor favorable tuyo? No conozco a nadie allá adentro. No veo la Déjenme razón contarles qué pasó. entonces. Salí a buscar a mi hermana. Empecé a preguntarle a la gente que comerciaba con ella. Y eventualmente me dijeron que la última vez que la vieron se había ido con un enano que tiene una cárcel ahí por allá. Cuando fui, el enano me dijo que se la habían llevado a los guardias. Y yo, para mí, estaba mintiendo. Así que intenté. Bueno, convencerlo a que me diga la verdad. No me salió. Solté un poquito. Tal vez le pegué. Pero bueno, después, cuando me metieron preso, escuché a los guardias diciéndole que se estaban llevando presos hacia la prisión. Entre ellos mencionaron a Licreria. Entonces yo pensé que estaba ahí. Entiendo. Bueno, tiene sentido eso que acabas de explicar. Igual seguimos sin saber por qué la capturaron. La secuestraron, ¿vale? Ah, eso no, Sí. eso no lo sé, eso lo va a saber ella, ¿no? Bueno. Segundo, ¿realmente es conveniente que Shurroel y tu hermana vayan en un transporte? ¿No sería mejor que nosotros las transportemos por Yo creería que no, considerando lo que pasó hace menos de una hora. Estamos en un barco que está a una tormenta de terminar en el fondo del océano con una banda de piratas que odian a nuestro querido amigo Sonrisas. Este no es el barco más seguro del mundo. Tiene un muy buen punto. Además, hay transporte seguro. Eso sí, ir y volver de esa isla es seguro porque vienen muchas familias y cosas por el estilo a comprar cosas para sus hijos de la escuela, así que va a tener un transporte seguro. Mejor que el nuestro, de hecho. Y a nosotros creo que nos va a atrasar. Se meten las manos en su chaleco y saca un reloj. Sí. ¿Siempre tuviste ese reloj, Manuel? Siempre, siempre y cuando. Desde que nos conocemos. Sí. Ah, ok. Ya que estamos planificando, ¿cuánto dinero exactamente necesitamos para poder pagar ese pase, patente de curso, para entrar en el reino de los Tieflings? Uf. Porque conseguimos un poco de dinero, creo que lo tiene Cal o lo tenía Baggins. Capaz que reducimos un poco. ¿Cuánto tienen? Porque yo tengo una idea. No. ¿Cuánto es el precio? Y después quizás podemos divagar con tus ideas. Sí, ¿cuál es el precio? Y el último precio que escuché hace unos años eran 1.500 monedas ¿De oro? ¿De qué? de oro. Ok. ¿Y ¿Por cada necesitamos...? puerto? No, 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 no. Con un solo permiso ya estamos. Oh, ¿Cuánto ok. tiempo dura? Un año. ¡Wow! ¡Qué caro! No es Es caro. muy caro. Es sumamente barato.
seguro viajar con eso, porque si llegamos al mar donde está la gente de Ciramor, nos protegen, no tenemos que andar escapando de nadie. Ellos vigilan sus aguas y si le presentamos el permiso, ya estamos adentro sin problema. Es muy barato y tienen un montón de puertos y un montón de puertos que vamos a recorrer. Bueno, no estamos ni cerca de los 1500. No, yo tengo 8 monedas de plata. Tengo una idea. ¿Cuál? Embajador tiene que firmar el permiso. Tenemos que firme y damos el permiso, no tenemos que pagar nada. El embajador, el sujeto que metió en la cárcel al elfo bajo tortura durante meses, esa cárcel terrible y nefasta de la que acabamos de salir porque le quiso robar una cosa en su habitación. Estamos hablando del mismo embajador. No sé. Estoy segura que sí. Bueno, entonces. ¿Por qué no Y comprarlo? escuchan la sonrisa. ¿Qué me dijiste vos? Y está amenazando con el cuchillo un carpintero. Ah, ¿por qué no vas a controlar a Sonrisas, que siempre te escucha? Ah, está. Yo me encargo. Va y lo abraza. Dice: Vení, vení, vamos, vamos. Vamos. Lo estoy mirando todo, ¿eh? Marvel se lo lleva a la parte del timón donde está Arleana y empiezan a charlar entre ellos. Y ahí Cal saca el tema entre Kai y Baggins y le dice: yo no creo que sea buena idea robar ese permiso. Ya demasiados problemas tuvimos en este lugar. Tenemos el dinero. El principal, ¿tenemos el dinero? Yo tengo 4.500 monedas de oro. ¿Qué 4.500? ¿Las que están dobladas? No, son las que nos pagaron. ¿Se acuerdan? No. Pero con eso habíamos pagado el astillero y la reparación. ¿Los 4.500? Sí, por eso salió tan caro. Lo sé. Kaiden se Pensé que envuelve la todavía mano tenía. con la capa y le da unas palmaditas. Ay, tengo que comprarme unos guantes. ¿Y dónde vamos a sacar esa No cantidad de sé. oro? No tengo ni idea, y encima ya nos estamos haciendo como una especie de reputación seguramente en Suret, así que no va a ser fácil conseguir trabajo. Bien. Pero han mencionado al embajador y han mencionado que él recaudaba fondos de la gente de Suret y que está lejos. Quizás podamos intentar hablar, llegar a un acuerdo con el embajador. ¿No parece una persona agradable considerando el lugar donde estamos? Si mal no recuerdo, no, lo que había pasado no fue que el embajador estaba haciendo algo que no debía cuando fue descubierto por este Flick. No, con Rumus. A Rumus lo ¿Rumus? encerraron, sí, el elfo que vos salvaste, Baggins. Sí. Lo encerraron porque él fue a robarle al embajador, o a Y matarlo, mira. ahora no estoy segura, y vio que estaba con otra persona sospechosa, que los dueños de la prisión, el enano y Flint, parecían muy interesados en saber quién era. Tal vez podamos intentar hacer lo mismo. Podemos espiar al embajador a ver si encontramos información con la que podamos decirle: ah, tenemos esta información sobre vos. Si no nos das el permiso, le contamos esta información al pueblo. Ja, ¿Acaso está diciendo este hermoso y brillante plan, Cal Baggins? El mismo Grun Azul que había dicho de no tener más enemigos ni meternos en más problemas. Ah, es Para mí cierto, es retiro lo brillante. dicho. Para mí es brillante. Para mí es una excelente idea. Ajá, ya somos dos. Deberíamos hacerlo, sí. Sí, Es difícil excelente idea, jugar Baggins. con Para mí él. también. ¿Quién está ahí? Edur. ¿Quién está?
¿Qué haces? Estaba escuchando. ¿Con el permiso de quién? Bueno, pero está de acuerdo con el plan. Bien. Ajá, somos tres. ¿Cuatro? ¿Puedo ir? No. Deberías quedarte acá, cuidando el barco. Y a sonrisas. Sí, y tratando de entrenar a Manrael, tal vez. Eso es una muy buena idea. Kaiden de atrás de Lourdes dice eso. Se queda pensando, se acomoda un poco su pelo. Voy a proteger las sonrisas. Muy bien. Y sube. Se para atrás de sonrisas. Yo lo miro y le hago como una seña de que está todo bien. ¿Qué le pasa? Tiene su estoque en vainada y todo está. Era como para hacer una foto. Bueno, entonces podríamos ejecutar ese plan, sí. Sí, el plan es buscar información. Y tampoco tenemos que dar la cara a la hora de enfrentar a este hombre. Podemos mandarle una carta anónima para que no sepa que somos nosotros. Sí, estoy completamente de acuerdo, sí. ¿Y pero qué le diríamos en la carta? Que tenemos tanta información y que deje dinero en una parte. O que nos dé un permiso firmado en blanco y nosotros después completamos con el nombre de Manrael. Me agrada, pero no creo que sea tan fácil. Por algo llegó embajador ese sujeto. ¿Tiene la suficiente influencia? ¿Tiene la suficiente influencia como para haber metido en la cárcel a un amigo, secuaz? Sí, pero hay que ver cuánto poder viene de él y cuánto viene, tal vez, no sé, de su familia. Sé que hay gente que usa mucho su apellido para poder llegar a lugares de poder. Sí, hay gente así. Igual creo que no es una buena idea. Igual creo que no es una muy buena idea porque tarde o temprano nos suelen explotar en la cara estas cosas que decimos que tenemos y que después no tenemos. Ah, es por eso que tenemos que encontrar la información primero. Estás yo hablando de encontrar al elfo. No digo de ir a mentirle. No, no había encontrado al elfo. El elfo ya no es encontrable. Yo digo de ir a espiar al embajador. Bien. Bueno. Eliminar los intermediarios, porque si encontramos el elfo y estamos con el enano y que todos nos van a querer hacer... No, eso es mucho problema. Bueno, entonces... Podemos intentar. En ese momento, abre la puerta a Shuruel. Perdón, sé que tiene que hablar muchas cosas, pero ¿podrían hacerlo el hijo de la puerta? Está dando descansada a Tigreria. Ah, sí, perdón. Bueno, sí, buena idea. Y con esa nota ya dejamos acá. Con el plan a medio cocinar de la tripulación. Tenemos el 14% de un plan. Así que bueno. El primer paso. Espero que les haya gustado a todas las personas que se quedaron mirando. Agradecemos mucho a la raid que nos hicieron, si todavía están acá. Gracias por pasar. Y de hecho nosotros vamos a hacer una raid ahora. Así pueden seguir mirando gente jugar rol, pero los vamos a dejar primero con el outro, que lo voy a poner ahora. Muchísimas gracias por pasar. Ah, si se perdieron alguna parte, esta va a estar disponible esta sesión el viernes en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, chao. Chao, nos vemos la próxima. Gracias.